Con ella, de, venga, dejarle entrar ya, venga. ¿Qué? ¿Ya? ¿Estamos? Mira, joder, estamos, vamos a empezar hoy. Hola, Laia. Pues ya está ahí. Hola. Pero Laia es del equipo ya, ¿eh? Prácticamente. Es que arranca con nosotros, ¿eh? Nada. Sale de titular. Hombre, cuidado, ¿eh? Que estamos aquí con una mega crack campeona. Joder, bueno, hola Laia, buenas noches. Buenas noches. A ver la voz, que me han dicho que estabas un poco ronca, quizás. Sí, un poco, pero ha ido mejorando durante el día. Sí. Pero que mucha fiesta, o que si ahora no se puede celebrar, joder. En el bus, encerradas, burbuja. Ah, claro, esto está bien. Y dentro de la burbuja, Anchas Castilla, ¿no? Lo que pasa en la burbuja se queda en la burbuja. Lo que pasa en la villa se queda en la villa. Bueno, que estamos con Laia Palau, mito por excelencia del baloncesto, jugadora con tropecientas mil veces internacional, capitana del Spar Girona y recientemente... Es más, ayer fueron campeonas ganando al Valencia Basket y, joder, qué mejor forma de empezar esta reunión con ella, joder. Oye, no sabía que el Girona no había ganado una copa. ¿Y eso? Bueno, es que el Girona tampoco tiene tanta historia, de hecho. Bueno, pero llevabais creo que seis veces, ¿no? Seis... No, creo que cuatro, esta es la quinta, cuatro finales y habíamos perdido siempre, bueno... Yo no he estado en todas, pero en las dos últimas sí, con lo cual al menos la mitad de las veces sí que las habíamos perdido. Y muy contenta porque, bueno, esto hace historia, ¿no? Estas cosas que además, el camino ha sido como un poquito más difícil, porque claro, antes eran dos grandes aspirantes, pero claro, ahora habéis ganasteis al Perfumería semifinal, prórroga y la pera. Y luego la final al local, que bueno, ahora hablar de locales es hablar, igual no es el concepto tradicional de jugar local, ¿no? Pero bueno, que se sabía, se conocían los aros. Sí, la verdad es que la gente dice, qué pena que no haya público. Y digo, mira, pues ayer en este caso a mí no me da pena, ¿sabes? No me da tanta pena, pero sí queda, obviamente, supongo que ya lo sabéis todos y no es lo mismo. Pero bueno, sí, ha sido una copa complicada, con unas semifinales durísimas y porque Salamanca está muy intratable este año y bueno, estas cosas creo que hemos ido creciendo a lo largo de la competición y claro. Este plus de confianza de cuando ganas estas semifinales claro. De dureza mental, de prórroga, ¿no? Ya llegas a la final con, bueno, se puede todo, ¿no? Claro. Oye, la última ya te os paso la pelota. Esto, ganar títulos, es que lo estaba pensando esta mañana cuando sabía que venías. Digo, ganar títulos ya a las alturas de tu carrera, ¿esto anima a quedarte o anima a decir, bueno, ya? Pues creo que anima a quedarse, ¿no? Sí. ¿O qué? No sé, te lo pregunto. A veces digo, bueno, va, ya está, apaga y vámonos, claro. ¿Sabes? Ya hasta aquí, qué mejor que hacerlo ahora. Pero es verdad que, claro, los triunfos siempre acaban compensando sí. Todo lo otro, ¿no? Claro. Ya el día a día, que a mí me encanta irme a entrenar, o sea, no es que tenga este problema, pero que
que bueno, que dices, bueno, sigo aquí, no sigo aquí, ¿qué, no? Y claro, luego ganas, tienes la movida, la fiesta, el, ¿no? Estos momentos de adrenalina brutales y dices, no, es que por esto estoy aquí los 8 meses, dale que te pego, ¿sabes? Laia, pero no sé si a ciertas edades se saborean más estos títulos, a lo mejor porque dices, joder, es que ya me queda menos, ¿no? Y no sé si se saborean más, a lo mejor que incluso una medalla olímpica, como tú. Como tú el 31 de diciembre. Pues claro, como yo el 31 de diciembre. La última vez y que, sí. Vale. Yo, en mi caso, mucho más. He recibido muchos comentarios de, qué feliz estabas, digo, a ver, o sea, como para no, y a lo mejor con los años, a pesar de haber ganado muchas veces, por eso le das más importancia, claro, o le das más valor, porque es que no es tan fácil, ganar títulos, y no. Bueno, cuando te sucede, que lo valoras, porque yo me acuerdo, cuando eres joven, es como, pero todo te pasa más rápido, que no te enteras, pero ahora como que tienes el foco puesto y dices, no, es que esto va de esto, ¿sabes? O sea, claro. Que aprovecha el momento, exprímelo, y no porque piense que no va a haber más, sino que... Pero, por ejemplo, sí que es cierto que en Río, las Olimpiadas de Río, yo las viví con mucha conciencia de, tía, vívelo porque no vas a estar en otras. Esto ya. Sí que lo pensé muchísimo. Y fíjate. Y a ver si puede ser que vaya, o sea, que todo funcione, que pase. Pero sí que es verdad que, claro, tienes ahí el ojo de Sauron, ¿no? Estamos ahí. Ahí como enfocando constantemente porque sabes de qué va. Antoni, golazo. Laia, enhorabuena. Lo primero, y quería preguntar, bueno, hacerte dos preguntas. La primera, con 41 años pensabas que lo habías visto ya todo y de repente te toca jugar bajo las órdenes de Alfred Jules. ¿Qué os ha aportado, qué os ha cambiado al baloncesto femenino y a ti como profesional de larga carrera? A ver, lo primero, y aprovechando que estamos en el Día de la Mujer. Eso es. Sí. Lo del baloncesto femenino, yo al final, el baloncesto es baloncesto y las reglas son las mismas para nosotras que para ellos. Sí que es cierto, obviamente, que a lo mejor pues, no vas a dibujar la jugada de pum, el mate, la liu, no sé qué, ¿no? No es este perfil, pero es el mismo bagaje, ¿no? Pues es un tío particular, o sea, esto no creo que sea, no estoy descubriendo nada que... Creo que María Araujo creo que nos dijo lo mismo, no lo de particular, ¿no? No dijo lo de que es un poco... Sí, algo así, vale. Es particular, con sus propias ideas, está claro que tiene un baje de baloncesto brutal, y bueno, a veces presta atención en detalles que a mí me gusta, porque claro, yo también tengo mi bagaje propio, entonces... Sí que él, como va a buscar tanto el rizo de la cosa, de la mano, de la posición, claro, son cosas que a lo mejor yo no, ¿sabes? No prestaría atención, pero bueno, entiendo que para las jóvenes a lo mejor es como, claro, se va muy lejos, ¿no? Es un tío muy, muy filósofo y tiene muchas ideas en la cabeza, pero bueno, vamos a decir que funciona, ¿no? Porque nos hemos clasificado por unos cuartos de final de la Euroliga, que no lo había hecho nunca el Unigirona. Hemos ganado una copa que no lo había hecho nunca tampoco ni Girona, y ya bastante contra todo pronóstico, con lo cual pues bueno, muchas alternativas en defensa. Él es muy amante del tema de la defensa, para decirte que en ataque prácticamente hemos trabajado bastante poco, también porque confía que tiene un equipo con jugadoras de experiencia y que ya sabremos manejarnos. Y en defensa, pues bueno, esto, muchas alternativas y cosas varias. Nos reímos porque el plan es que no hay plan, que no es verdad, sí que lo hay, pero bueno, es un poco como que todas las opciones caben, ¿no? Y yo creo que nos ha mejorado en que, bueno, tenemos que estar muy atentas porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pero algo fuera del baloncesto, yo qué sé, igual que él mismo, creo, pero otros entrenadores regalan libros, no sé qué, monta una reunión en un lugar inesperado, yo qué sé. Sí, hombre, nos manda vídeos. Claro, a mí, yo personalmente me parece un tío que aparte es un tío muy culto y muy intelectual, y me gusta porque tiene... Yo me iría a cenar con él porque hablar de la vida podríamos estarnos horas, ¿no? Lo que pasa es que a veces, bueno, otro día hice una rueda de prensa después del partido y se puso a hablar de los escritores valencianos, porque como estábamos en Valencia, que me han sacado 2 libros, qué tal, no sé qué... Y claro, la gente es como, ahora este tío que me saca, ¿no? Y creo que tiene una anécdota muy buena, que cuando fue entrenador del superior,
en el examen final puso una foto del cuadro este del Grito, ¿sabéis? Sí, de Munch, sí. Munch, Munch. ¿No? Y dijo que esa, quien supiese decir el nombre del autor, eran 2 puntos en el examen final, más. Entonces, claro, los tíos deberían pensar, coño, pregúntame la matcha, pero no sé qué, ¿no? Y no me preguntan. Y, pero bueno, yo creo que está en su idea de que, bueno, que ser jugador de baloncesto no es solo tener conocimiento del juego, sino tener una cultura global de todo y ser una persona íntegra, ¿no? Entonces, soy muy partidario de este tipo de trabajo. Quizás ahora que ya no soy jugador, claro, claro. Ahora, jugador no hubiese dicho esto, pero ahora desde fuera me parece que alguien que quiere llevar, digamos, la conversación a algo más que el baloncesto, me parece muy interesante. A mí también me parece muy interesante, pero bueno, tengo 41 años y a lo mejor estamos en otra esto, y yo entiendo también, bueno, claro, mi checa, mi americana, o sea, traduce eso, ¿sabes? Y es como, da igual. Déjalo. Pero creo que al final la gente está acabando de captar cuál es su personalidad también y bueno, y al final los resultados están. Lolaso. Oye, Laia, ¿cómo llevas o cómo de harta estás de que te pregunten más por lo que viene después del baloncesto que por tu presente? Porque me imagino que te preguntarán un montón de, bueno, ya te quedará poco, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, de hecho me lo estás haciendo encubierto. Claro. No. Nosotros creemos... ¿Cómo de harta estás? Eres eterna. Ya ese debate, tú eres inmortal. O sea, yo ya te lo pregunté hace 4 años y ya no. Bueno, me parece muy lícito esta pregunta porque yo me despierto por las mañanas y digo, a ver, ¿qué vamos a hacer después de esto? Es la pregunta total. Que aparte, bueno, no sé si era con vosotros, que coincidí con el padre de Blaso. Y él me lo dijo, me dice, la pregunta total es si va a ser dentro o fuera del baloncesto. Esta es la pregunta. Cuando tengas esto resuelto, seguramente se te abrirá el camino que escojas. Y aún estoy pues, intentando descifrar la respuesta porque obviamente el mundo del baloncesto a mí me apasiona, me gusta mucho. Pero tengo muchos días que digo, bueno, vosotros no sé qué diréis, pero como es jugadora, como tengo ganas de no tener que ir a entrenar, de que los fines de semana, de las competiciones, de los viajes, porque para seguir así prefiero jugar y por eso sigo jugando, ¿no? Si voy a tener el mismo tipo de vida, pero bueno, si enfoco hacia otra parcela de baloncesto diferente... Bueno, no sé, no me veis. Y era solo, te he preguntado si estabas harta que te lo preguntara, no te he preguntado qué vas a hacer. Si... Sí, pero lo acepto porque al final también creo que es una parte del camino, ¿no? Que tengo que recorrer. Oye, Laia, ¿tú crees que si Madrid y Barça se plantearan hacer sección de baloncesto, eso sería bueno para que el baloncesto femenino en España diera un salto de calidad o no? Esa es buena. Sería súper ideal. La verdad sí, es ¿no? que el modelo Valencia Basket. Málaga, Unicaja también. Un poco lo que ha pasado, te lo digo porque es un poco lo que ha pasado con el fútbol femenino, ¿no? Que empezaron al principio, pues bueno, equipos que no estaban vinculados a equipos grandes y ahora pues casi todos los equipos de primera división tienen o equipo en primera o tienen equipo en segunda de la liga femenina. A mí me encantaría más que nada, y ahora como estamos en un ambiente de baloncesto no se va a quejar nadie que hable de mal del fútbol, que no es que hable mal. Lo que pasa es que pienso que ellas han tenido mucha suerte y todo lo que sea en favor del deporte femenino, pa'lante. Pero, a ver, nosotras creo que llevamos muchos años con esta batalla, con este curro. Lo mismo, es que yo pienso, es que tengo la misma vida que todos los tíos. O sea, ¿qué hago? O sea, mi vida está enfocada a esto, me levanto, no sé qué, pero bueno, sin tantas facilidades, y no hablo de salario, hablo de estructura, sería ideal. Lo que está pasando en Valencia me parece una pasada, y ojalá pues, se pudiese copiar el modelo, porque aparte creo que es más sencillo, porque la estructura ya la tienes montada. Claro, claro. Hacer un hueco y pum, ¿no? Vale, sí, te va a costar, te va a tener un coste, pero bueno, coño, no tenemos que mejorar la sociedad, pues yo creo que esta es una manera mucho más simple, ¿no? ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Pregúntaselo, Siro. A mí lo de... No, porque... No, no ficharía, ya te digo, Laia no ficharía. Ficharía por el Barça. Laia ficharía por el Barça. Que me da... En este tema me da pena que hemos vivido... O sea, sois la selección española femenina, es
el grupo o la selección más por encima, yo lo he dicho más veces, ya vuestro palmarés está a la altura o supera el masculino en los últimos años, ¿no? No, no lo bueno. Supera, no lo supera. Cada vez que parece que sí, los tíos ganan, joder. Bueno, ganan algo y tal, pero bueno, que estáis... Ganan un mundial, decir, ¿sabes? Que es una pena que tú, que ya estás más cerca de la retirada y gente, uh-huh, pues bueno, de treinta y tanto y tal, que, es decir, que vuestro ciclo se va a acabar. Y el baloncesto femenino en España, a pesar de haber tenido un grupo de jugadoras absolutamente atómicas, no se ha acompañado con un crecimiento de la, pues eso, de los recursos económicos, de los clubs y tal, ¿no? Y es una pena, porque es que va a ser muy difícil. Claro, va a ser muy difícil otra conjunción como la que habéis tenido vosotras. Sí, es una pena. Bueno, al menos... También te digo, o sea, es que lo nuestro va de picar mucha piedra, entonces creo que ya hemos puesto ahí el cementito, ya la cosa ya está, la base está bien y esto ha permitido que la federación esté allí, ¿no? Apoyando el producto a tope. Lo que pasa es que luego durante el año se pierde esta visibilidad. Claro. Esta es la pena, ¿no? Es como en verano recibimos la cuota que creo que nos merecemos, ¿sabes? Para ser el equipo que hacemos y conseguir lo que conseguimos. No, pero bueno, lo que nos corresponde también, ¿no? Sí. Luego pasa durante el año, hay esta pérdida de que la gente pues desaparece. Se debe pensar que nosotros trabajamos un mes y medio al año y se acabó, ¿no? Aunque bueno, está claro que la Copa la Reina, o sea, hay más... Sí, momentos puntuales, sí, sí. Pero bueno, los flashes son muy pocos, por eso siempre hago más hincapié en que, hostia, los medios también, si hubiese un poco más de seguimiento, ahora que también hemos recogido, es verdad que muchos años hemos estado fuera, mucha gente jugando, sí, en Europa, entonces es más difícil tener este seguimiento, pero ahora que tenemos una liga con muchas nacionales de la selección aquí, pues molaría un poco más de esto, ¿no? Porque al final la gente, pues esto, come pasto como las vacas, pues tú le dices, oye, pues cada semana esta chica está haciendo esto, y a la tercera semana te dirán, quiero que me digas lo que le pasa a esta tía, ¿no? Y sí, claro. Visibilidad, la primera visibilidad, claro. Bueno, una pregunta, Laia, es una suposición, pero en el momento en el que la vacuna llegara a los deportistas de élite en activo, ¿crees que deberían empezar por los mayores? No intentes comprender cómo ese cerebro... Bueno, es una pequeña broma, pero claro, es que ahora ha llegado Pau Gasol al Barcelona y tal. Esto, claro, hay que empezar, hay que tener criterios de... No pasamos los 60 tampoco. No. Yo sé qué pasará con todo esto. O sea, supongo que en algún momento, pues claro, seremos estos que nos tocará, ¿no? Y para las Olimpiadas, yo creo que obviamente nadie te puede obligar, pero seguro que es un debate que está sobre la mesa. Y nos decía una. Espera, que es que ha habido, dice Capallana, dice, si unificamos el baloncesto masculino y femenino, Laia Palau es la mejor base de la historia del baloncesto. Bueno, hay debate, ¿eh? ¿Hay debate con quién? Coño, entre nosotros, digo que hay debate. No, yo si juntamos todo el baloncesto, Laia es la mejor base de la historia del baloncesto. ¿Quién es mejor? ¿A quién no sé, elegimos? Yo he dicho que hay debate. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los...? No tenemos muchos criterios, Laia. Tampoco te creas que tenemos muchos criterios. Te voy a decir... Bueno, criterio tenemos lo que tenemos y tal, pero... Aquí se juzga, normalmente cuando juzgamos, evidentemente, su talento baloncestístico. Me voy a apuntar. Su talento baloncestístico, su palmarés. Toma nota. Y su impacto, su trascendencia. Su incidencia, bueno, que llamamos incidencia. Incidencia histórica. Que tú, en incidencia y en historial, eres, vamos, te sales, y en talento también estás bien. O sea, que no suene bien, esto... No, quiere decir que tienes una combinación que es ganadora, para mí es ganadora. El win-win, ¿no? Yo creo que el secreto es la longevidad. Bueno, claro, pero... Longevidad, pero estando arriba, está claro. Lo que pasa es que, claro, yo como no me he considerado, o sea, por ejemplo, no sé si visteis la final o la MVP, sí, ¿no? La Tigre, sí, sí. Y esta. Jo. Hostia, qué base, tío, o sea, qué día, qué manera de manejar, ¿no? Que dice,
que... Ya, pero que otra cosa... Por un momento digo, vamos a Chelsea Sistema al final, y la Stoja, la Assistant, dice, ¿qué hemos jugado? Digo, a Chelsea Sistema. Dice, pero ¿a qué hemos jugado? Digo, no, a lo que vamos a jugar los 5 últimos minutos. O sea, esta tía va a decir, ¿cuándo sí, cuándo no? Entonces, claro, yo no tengo esta incidencia en el juego. Bueno, pero otra cosa a tu favor, Laia. O sea, en lo que recogiste, o sea, lo que te encontraste y lo que dejaste. O sea, que eso también, el legado de un deportista también es una cosa a tener en cuenta. O sea, tú llegas hace 20 años, ¿dónde estaba el baloncesto femenino hace 20 años y dónde está ahora el baloncesto femenino español y lo que habéis conseguido? Con lo cual, no me vas a quitar de la cabeza que yo te voto a ti como mejor base de baloncesto. Un saludo a las Hall of Famers Carolina Mújica y Mónica Mesa, que están en el programa. Bueno, ¿y qué? Y algo por el piernas, baloncesto femenino, ¿no? También hicieron. Y no ganaron nada, o sea... No, sí ganaron, creo, ¿no? El oro. Sí, hombre, primer equipo que ganó un oro, o sea que... Sí. Sí. Vale, ya, no, claro, es verdad. Yo es que coincido también, es como lo del Dream Team, ¿no? Del Barça de Guardiola, y es como, bueno, pues si te toca ser Pedro o Busquets de esos años, bueno, yo prefiero a Xavi, me gustaría pensar más que soy Xavi, ¿no? Pues claro, si tienes esa generación que te toca en esos años, pues claro, pues te haces con todas las copas, todo no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues la suerte que he tenido, que aparte de estar en la selección de los años buenos, que siempre reivindico los años no tan buenos, que aún así ganábamos bronces y platas y fuimos terceras del mundo, o sea, a ver, que tenemos un recorrido hace mucho, ¿no? Y luego sí que es cierto que he estado en clubs poderosos y que bueno. Claro. No, pues al final sumas todo eso y a ver, ponme, porque ¿quién elegimos al mejor base de la historia? ¿Quién fue el primero en la clasificación? Yo creo que Calderón o Ricky. Calderón o Ricky. O Ricky, ahí andan. Yo tú querías poner Ricky a Corbalán, pero no, sí. no llegó. ¿Cómo estaba Sergio Rodríguez por ahí? Corbalán era muy grande, tío. Pero bueno, un día lo debatiremos. Un día lo debatiremos. La última por mi parte, Laia, que estamos en el día en el que estamos, y te pregunto, ¿cómo estamos? Yo con resaca, no, pero bien. No, pero me refiero al morado, me refiero al día. Morado, ¿no? Al morado. Al Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estamos? Pues quiero pensar que mejor. Quiero pensar que mejor, mira, al menos de lo que a mi mundo respecta. Por ejemplo, yo hoy no he parado de hacer entrevistas, ¿sabes? Entonces, quiero pensar, vale, que ayer ganamos, y vale, que se ha juntado que hoy es el Día de la Mujer, entonces, bueno, había dos cosas, pero mañana también, con lo cual quiero decir, hay una visibilidad más, hay una atención más puesta aquí, creo que las miradas, o sea, que al menos socialmente la conciencia de todos es como, venga, hacemos el vayamos a hacer el esfuerzo, y esto en un tiempo, yo creo que bueno, pues recogeremos los frutos, ¿no? Estamos en el camino, a nivel deportivo, pues bueno, mucho mejor de lo que estábamos, pero bueno, faltan tantísimas cosas, ¿sabes? Pero yo prefiero ser optimista y me encantaría que un día no tuviésemos que estar hablando de las batallas de género, pero aún así ahora tenemos que estar haciéndolo. Porque esto aún no estamos preparados y hay que cambiar como muchas cosas, ¿no? Del discurso, nosotras mismas, los tíos, o sea, es como... Pero bueno, creo que el foco está allí y que la gente intenta al menos dirigir un poco más las energías hacia esto, ¿no? O sea, que espero que con el tiempo pues, las cosas se igualen de por de verdad, ¿sabes? Muy bien, pues nada, muy chicos, bien, si no tenéis... Se tendría que quedar ahí el mensaje, ¿para qué vamos a decir, a preguntar? Vamos a acabarlo así. Claro. No, vamos, que mejor somos muy de estropear el momento. Sí, sí. Vamos a no hacer ninguna pregunta, que igual la cagamos. Bueno, Laia, que un gusto hablar contigo, como siempre, enhorabuena de nuevo, nos volveremos a ver. Bueno, vaya temporada os espera, vaya veranito con dos torneos, esto es una locura, pero bueno... Que a disfrutarlo. Yo no sé si dejaré de jugar porque me moriré. Sí, porque nos decía esta semana, hemos hablado con varias jugadoras de Liga Femenina y una de ellas nos decía que pensaba que las que vayan al Eurobásquet tienen que ir a los juegos. O sea, que no va a haber, que no debiera haber equipos diferentes. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que Lucas... Él va a hacer el mejor equipo para jugar el europeo.
porque jugamos en casa y es claro. El primero. Bueno, aparte, como él quiere ganarlo todo, siempre todo, que es lo que tiene que ser. Lógico. Da igual, aunque juegues el primer partido, el parchís, cuando nos da igual, tío. Pues entonces se llevará al mejor equipo que encuentre para el europeo. Y yo creo que con ese equipo es con el que se irá a las Olimpiadas, porque al final, bueno, a veces sí que le gusta cambiar, llevarse más grandes, cinco grandes, pa mundiales y Olimpiadas, pero bueno, ahora como ya lo de las grandes y las no grandes también está cambiando bastante. Yo creo que se llevará a las que estén mejor, y luego sí que es cierto que hay algunas, a lo mejor, las Olimpiadas es un premio, yo creo, más, ¿no? Es como el europeo es el vacuno, ¿no? La carne que tal, y las Olimpiadas también, pero bueno, una sensación un poco más de que es más premio, ¿no? Bueno, que trabajas muy bien. Habrá una rotación, o sea, habrá un satélite ahí, porque no podemos ir 12 a destajo desde junio hasta agosto, ¿sabes? O sea, habrá que manejar unas 15, 16 o bueno, tener satélites. Es decir, que trabajas muy bien la metáfora con el mundo bovino, ¿eh? Es verdad, ¿por qué? Sí, es pues la no segunda sé. Que haces y no del mismo estilo. ¿Tienes familia de ganaderos o qué? No lo sé, sí, es verdad, me ha dado así. La verdad es que como venía con vosotras, ha sido como, prepárate cosas. Vacas, pasto. Sí, venga, me voy a hacer las vacas. Bueno, pues aquí Faison 8 dice que ya tenemos futura colaboradora para Colgados del Aro. Te ofrecemos el trabajo para cuando te retires. Si seguimos por aquí, encantados de la vida. A mí me encantaría, a ver si así me ayudáis a dejarlo. Si claro. Me ponéis el pito. Cuidado que le ayudamos a Marta Sargay y no ha vuelto, ¿eh? O sea que cuidado, que cuando nosotros ayudamos es definitivo, ¿eh? A saber, ¿no? Esto Alfred lo dice mucho. A veces no sé si sumo o no sumo, ¿sabes? Sí. Pues nada, un beso muy fuerte y cuídate mucho, Laia. Igualmente, Laia, chico. Nada, mucha suerte. Venga, hasta luego, Laia. Laia, gracias. Oye, no se va, espera. Qué maja Laia Palau, ¿eh? Muy maja, ¿eh? Muy maja. Oye, muy maja. No decía, qué agradable. No era por hacer la pelota, ¿eh? O sea, no, ¿cómo? No. Te entiendo. Sí, no, sí. Pero tiene sentido. Podríamos debatir, ¿eh? Vale. Pero cuando llegue el debate, ya veréis como tarde unos días, de igual y Iturriaga. Ya se lo ha olvidado. Pero es que es muy difícil comparar. Es que es muy difícil comparar. El contexto es muy diferente. Es que si ya nos cuesta comparar jugadores de diferentes épocas, diferentes épocas. No, y de la misma. Es un melón que yo creo que es mejor no abrir, ¿eh? No, y además vamos a ofender a alguien. O a los chicos o a las chicas nos vamos a ofender. Pero es impresionante. Es que tiene 41 palos. O sea, 41 años está y no sé si visteis partidos de la Copa. Sí, sí. De la Reina y está de como es igual. ¿No? Si tuviera 25. Chief Commander, que dicen los en Estados Unidos. O sea, de jefa de la barraca, y tú ponte aquí, tú de aquí, mandando. Jefa de la barraca. Claro, nunca mejor dicho, la barraca en Madrid. La barraca, ¿no? Claro. ¿Ves? Efectivamente. Pastoreando, ¿eh? A las demás. La inmunidad de rebaño. Bueno, pues nada. Enhorabuena al Espar Girona, por su éxito en la Copa de la Reina. Y vamos, cerramos este melón y abrimos el tuyo, Anthony. ¿Qué ha pasado? No, hombre, el melón. El All-Star. El All-Star. Sí, bueno, vamos a la excepcional y luego terminamos con la Liga Andesa, que es ya lo más, digamos, normal, que es todas las semanas, pero dediquemos un All-Star un poco de bajona, ¿eh? Antonio. Bueno, creo que ya como ya no sé, como dijo una vez Montes, ya no sé para quién hablo, pues ya no sé dónde lo dije, mucho, pero... Oye, que si no, que no, no hables. No, te lo digo porque no me acuerdo dónde lo dije, pero yo ya avisé que, hombre, tenía todos los ingredientes para no ser un All-Star que impresionara o que gustara mucho, porque, bueno, porque es todo en un día, en las condiciones en las que ha sido... jugadores que tienen que participar en el All-Star y que habían dicho que no les parecía una buena idea hacer All-Star este año,
Por lo tanto, no era fácil, no era fácil. Y me imagino que ha habido muchos jugadores invitados a concursos que han dicho que no. Por eso participaron en el concurso de triples solo 6 participantes y los 6 eran All-Star. Y por eso solo hubo 3 participantes en los mates y eran jugadores bueno, pues totalmente secundarios de la liga. Y bueno, ¿y qué ocurre? Que el año pasado se llegó a un punto muy alto en el partido de las estrellas, porque se juntó el trabajo de 3 años de la NBA queriendo revitalizar el partido y luego el tema de Kobe Bryant, que estaba muy reciente, que se homenajeó a Kobe Bryant, que previamente se dijo que Kobe Bryant era un gran representante del espíritu competitivo y que por Kobe Bryant tenían que competir y jugar ese partido como si fuera uno muy importante y bueno, y salió muy bien y este año pues ha vuelto un poco, han vuelto a 4 años atrás, ¿no? Menos defensa, mucho triple, desde luego muy buenos jugadores, hubo algunos que se divirtieron y nada, pues ya está, se ha hecho el All-Star, que es lo que quería la NBA. El concurso de triples muy bueno para mí porque Stephen Curry y Mike Conley estuvieron fantásticos y nada, y los mates... como siempre, el jurado se lo carga siempre, para mí el jurado, debe ser muy difícil ser jurado del concurso de mates porque hacen cosas es un poco como nosotros, ¿no? De jurado. Sí, bueno, peor yo creo. Es verdad, un día nos tenían que dejar. ¿Quién estuvo? ¿Estuvieron los de siempre? Es que fue lo único que no vi. En el jurado estaban Spud Webb, Dominic Wilkins. Claro, gente relacionada con Atlanta. Estaba Dee Brown, estaba Josh Smith y me falta uno, Jason Richardson. Bueno, gente que ha ganado el concurso y que o bien están relacionados con Atlanta o alguno vive allí. Pero bueno, estuvieron muy mal porque yo creo que a este rookie, a Cassius Stanley, que hizo, fue el primero en participar, le puntuaron muy bajo el primer mate, que a mí me gustó. Y el chaval ya se perdió y bueno, y luego no se metió en la final. Pero bueno. Oye, dos cosas. Lo del concurso de triples fue, o sea, es que no es normal. O sea, no es normal de verdad. Y mira que le hemos visto a Stephen Curry hacer cosas increíbles, pero es que, o sea, ¿cómo lo ganó? Teniendo que meter los últimos, o sea, impresionante. Además, yo lo estaba oyendo, no lo oí en directo, he estado oyendo por YouTube y estaba este Shaquille y toda la banda esta del del patio. Barclay y el otro y tal. Y no, solo decían, no, increíble, increíble, increíble. Según y se iban calentando, solo decían, increíble, increíble. Qué tío, qué tío, qué tío. Y acaba, a mí me encantó, joder, y Conley, no sabía yo que este tío las enchufaba así tan... No la había visto nunca en ningún concurso de mates, no se había participado. No había participado, nunca había sido All-Star. Y bueno, él es un jugador de un perfil muy de base de antes, ¿no? Claro, ellos en Memphis con Marc Gasol, con Randolph, con Tony Allen, tenían un equipo muy, muy guerrero, muy esforzado, con muy buenos resultados... Es un base muy cerebral y un base que elige, selecciona muy bien los tiros y por eso nunca ha sido un tío de lanzarse un día 9 triples o 10. Y... Bueno, pero sí, hizo un gran concurso. Y yo, al final, como han ido cambiando el reglamento, lo que hay que buscar es el dato de, en función del número de tiros, cuántos han metido. Es decir, porcentaje total, independientemente de que sea un balón tricolor, un balón verde y tal... Y bueno, pues las actuaciones de ayer de Curry y Conley están entre las mejores de la historia. Oye, lo que ha dicho también que ha tenido que nos está... Hay dos cosas que se está hablando mucho ahora en el chat. Una, ¿sí? Que se está sobando Ciro. No me estoy no sobando. Ser. Bueno, es que Ciro... Oye, Ciro, no, de verdad, se abre una nuevera etapa en tu vida y... La cabezadita, de verdad, no pasa nada. Que no, que estoy escuchando con mucha... A ver, le he hecho preguntas yo a Laia igual más que sí, alguno sí, no, de no, pero te has sobado ahora, con lo de la NBA te has sobado. Porque es que no me interesa, la verdad es que lo siento, me interesa siempre lo que dice Anthony, pero es que los partidos de Chichinabo, o sea, de solteros eso. Contra casados, o sea, no me interesa. Dirías que nada. Es una bacala. Una bacalá, pero una bacalá, pero bacalá completa, ¿eh? Pero, dirías que no engañan a nadie ya con el All-Star. El All-Star bueno, es pero, que... No, pero ya, hablando en serio, ¿eh? ¿Os ha gustado lo que ha dicho Curry de Navarro? A mí no me sorprende. Mucho. Bueno, yo he pensado en Lolaso.
Que digo, voy a tener que dar la razón a Lodazo, que igual hemos votado mal y habría que volver otra vez. Yo siempre lo digo. Pues es que la NBA es así. Mira, la NBA, la temporada regular es una bacalá, no se defiende, no se pitan pasos. No, no se defiende. Nadie, como aquí. Da igual perder. El All-Star es de Chichinabo, pero si Stephen Curry habla muy bien de Navarro, entonces sí. Claro. Entonces sí nos como gusta la NBA. Claro, claro. Yo tampoco me creo, yo tampoco me creo lo que dice Curry. O sea, estos también son muy queda bien. O sea, yo no me creo que el tal Stephen Curry esté ahí mirando vídeos de Navarro para ver cómo tira. O sea, no me lo creo. O sea, eso, que le haya llamado la atención, que le haya visto tirar a una pierna y que él haya después ensayado y tal, pues a lo mejor sí. Pero eso de que la milonga saque cuenta de que no, de que él ha visto un montón de vídeos de Navarro. No tenía ninguna necesidad de decirlo tampoco. Bueno, claro. Para quedar bien, son queda bien. ¿Para quedar bien con quién? Pues con quien le ha hecho la pregunta, que no sé a qué cojones venía la pregunta. ¿Quién? ¿Se la hizo un español? No, la pregunta. No sé si la hizo un español o un chino. Yo sé no sé, pero le preguntaron por Navarro. Sí. Le preguntaron directamente por Navarro. Y no está como si le hubiésemos despertado de la siesta, ¿sabes? Siempre sí, sí, un poco sí. Mosqueado. Esto es una mierda, esto de Loles. conozco ese estado de ánimo. Además, hay gente que dice que porque hizo un tiro de tres a una pierna en el partido... Y dicen que fue homenaje a Navarro. Homenaje a Navarro, ya es que lo único que me falta. Eso lo han publicado en algún sitio de Barcelona, ¿no? No lo sé, vi algún comentario anoche. Sí. Ya. ¿Pero quién le hice la pregunta? Si es que la clave es no esa, sé, que no venía a preguntarle no sé, a Curry por Navarro. No, Brotons, es que creo que era Brotons. Es que todos estaban, cada uno, ¿no? Al parecer, bueno, en su habitación y tal, y alguien le, pues no sé, les pasaría las preguntas o tendrían cada uno a alguien que... Lodazo, ¿a ti te pidieron que mandaras preguntas o algo? ¿Habrá sido tú? No, a mí no me pidieron. No te pidieron. Vale. Tú eres un don mal de la NBA. Queda bien, ¿eh? Es que estoy queda todavía bien. Pensando en el... Queda bien. No, sí, queda bien. Stephen Curry es un queda bien. Estoy no bien un poco, queda, ¿no? Estoy queda un poco bien. Con Ciro. Esto es como cuando vas, por ejemplo, con la radio y vas a cualquier ciudad y tal y te pregunta, bueno, ¿has estado? ¿Qué te parece Cuenca? El mejor público del mundo. Claro. Y siempre estamos encantados de estar aquí y súper felices. Y hay un punto, pues bueno, que es un punto de que pues, queda bien. Queda bien, queda bien. Queda sí, bien. Vamos a ver, queda bien, depende de quién le haga la pregunta, si se la hace un periodista pues igual, español. Pues lo normal es que si le preguntan por Navarro le haya hecho la pregunta a alguien español, porque no creo que un americano se le ocurra preguntar sí. Por... la ESPN le dijo. Vale. Preguntan, a ver, Isma PS dice, justo MVP Anteto. Bueno, es que claro, ¿qué hizo? ¿14 de 14 o 16? 16 de 16 y 3 de 3 en triples. Tuvo flojo entonces, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, impresiona ese un partido sin fallo. Es que claro. Me parece que el récord en un All-Star Game era un 8 de 8, creo, sin fallo. Y este metió el doble, ¿no? Sin fallo. Y metió dos triples a tablero. Sí, sí, sí. O sea, pero churrito, Stephen Curry estuvo muy bien y Damian Lillard acabó, bueno, metió tres triples al final. Tremendo. No, o sea que, bueno. ¿Qué tal Luka Doncic? Nada. Bueno, se reía. Luka, y luego, se lo pasó bien. Y le voy a dar, no, le voy a dar es un palito. Luka Doncic no quiere... Le voy a dar un palito. Jugar partidos de Chichinabo. Es de los míos. Es de los míos. Amigo Doncic, claro. Impresentable lo que hizo en el torneo de habilidades. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué ha hecho? Salió allí, salió tarde, en chándal, sin quitarse el chándal. Que fue, joder, no, hombre, está no. Está por encima del bien y del mal. No, yo creo, una cosa es que vayas a pasarte de tal, yo creo que ahí se le fue un poquito la mano. Sí. O sea, Anthony no lo va a decir, pero yo creo que lo piensa también. No. Lo de la chaquetilla. No, pero no la chaquetilla, sino que es que salió, pero es como Perico Delgado cuando llegó tarde a la salida del tour. Es que empezó apareció este de es repente que parecía. Podemos que decir era... que el concurso de habilidades dentro de los tres concursos es un concurso de Chichinabo. Bueno, es, más que Chichinabo. Luka Doncic. Bueno, yo recuerdo, creo que lo han simplificado. Yo lo recordaba más difícil antes, hace años, Lo han simplificado un poco, pero es igual, ya que vas a participar, coño, o sea, no. Que es verdad que siempre hay algunos que ves que pues no pone, hay gente que pone más interés que otro, pero es que Luka, para eso haberte quedado, no haber salido.
Pero pocas veces el concurso de habilidades se presenta o participan super tops, ¿no? Igual a Luca. Bueno, no, yo creo que Carri participó un año, ¿no? Nash lo ha ganado dos veces, Dwayne Wade lo ha ganado dos veces. Pero... Chris Paul ha participado varias veces. Pero puede ser. Nos igual piden un Excel, aquí. Un Excel de la actuación de Luca en ese concurso. No, pero es que no, es verdad, tiene. Claro, ninguno de los seis dice, tienes razón, y tu pollón 92, tienes razón, y ninguno de los seis tenía ganas, pero al menos lo disimula a tu pollón. Lo dice con la máxima naturalidad. Tu pollón. No, es que el cabrón lo ha hecho bien porque me ha puesto John bien escrito en inglés. Entonces, claro, yo he estado fijándome en el John y como además encima lo veo de medias y tal, cago en la puta, de verdad. Ah. Esto pasa. Nacho, o me pones esto los colores bien o si no, yo no puedo. O sea, porque estoy tan pendiente de poderlo leer que se me la cuelan. O sea, tu pollo, tío. Tu pollo, la madre que te parió. O sea. Será por lo menos suscrito, ¿no? No sé, es suscrito. Bueno, sí, no. Si tiene ahí alguna cosa al lado, sí. Porque sí. No había merendado el reflexivo, ya ahora todos ya se suben al carro. Yo ya, después sí, de esto claro, ya. Oye, hemos puesto de moda otra vez este tema y hay que. Y me la han clavado, sí, señor. Sí, sí, además literal, tu pollo. Sí, tu pollo te la ha clavado. Que de verdad, no, pero ahora hablando en serio, o sea, esto tengo que solucionar lo de los colores, los fondos, porque es que no veo que. Esto es Twitch, dice Perna. Voy a empezar a decir los nombres así poco a poco, para que me dé tiempo a caer en la cuenta si me la están intentando clavar. O sea, si ves uno que pone minga larga, te la están colando también. @ tu pollón 92, dice uno. Y tu cena, sí, apoteósico. Pues sí, sí. Tres monederos suscritos, gracias. Vale. Que no, que decía. Joder, ya se me ha ido. No, de las declaraciones estas, así bien, para quedar bien los quedabienes, que en los Goya, los amiguitos de Banderas. Claro, claro. Claro, los mensajes y claro. Tal. Eso Justin también. Hoffman, Robert De Niro, el otro, tal, claro, ¿qué iban a decir? Que el cine español es una mierda. Pues claro, salen allí a. O sea, también mal, ¿no? O sea, vamos a ver, por hacer un resumen. All Star, Chichinabo. Los Goya, Chichinabo. No, los Goyas, lo que estoy diciendo es que es lo que dice Juanma, que salieron los amiguitos de Antonio sí, Banderas, bueno. ¿Y qué van a decir? Pues dicen, pues sí, quedar sí. Bien, queda bien. Oye, que, claro. Qué maravilloso, qué bueno es el cine español, qué tal, que no sé cuánto. Y les preguntas a un director, seguro a cualquiera de los que salieron, y a Almodóvar y de Milagros te van a nombrar. Claro. Bueno, Amenábar. Igual Amenábar también lo conocen. Amenábar. Ya está. Sí, pero Trueba no lo conocen. El amigo Alejandro. Trueba, no saben ni quién es. No, ni se acuerdan que ganó un Oscar. No. O sea, ni se acuerdan. Benco 14444 dice, ¿alguna sorpresa por los 500 suscritos? Sería perfecto una sesión golfa. Pues mira. ¿Pero hemos llegado a 500 ya? No. ¿Dónde se mira? No, eso es para cuando eso lo tiene. Sí, por eso, pero que. Lo que tiene Juan. Que vamos a hacer el jueves, sesión golfa. ¿No os lo he dicho? Sesión golfa, vamos a hacer. Ah, bueno, o sea, golfita, ¿no? Porque empezamos a las 12, golfita, a las 11, ¿no? Tú, a ver, tú, Siro, si te dejas, si tienes tú en tu Twitch, nada, no hace falta que vengas, ¿eh? No seas celoso. ¿Eh? Sí, yo... es que ahora. Es que tienes que aprender a convivir con las pullitas que te van a claro, tirar. Porque... Claro, este lo son. Claro. ¿Eh? No, y además, llevamos 4-4-6. Si viene aquí, si lo estoy viendo. Por cierto, en mi Twitch, que he sido López56, el otro día hice un reaccionando a Juanma López Iturriaga, porque dije, es que Iturriaga, por cierto, igual te mandan a eso, pero tú no te creas nada, de lo que te manden. Hice una Tyler List, pero tú. Que no te creas nada de lo que sale en la Tyler List. Tiger Woods, No. Pero sí saqué imágenes, porque se ve que si son antiguas se pueden sacar.
tuyas jugando. Me parece que además era un Madrid-Barça, o había bastantes imágenes de Madrid-Barça. Yeah. Y me he acordado porque joder, te metió en ese partido que sacábamos, te dio dos o tres asistencias, Mirsa, desde el centro del campo. El partido que ganamos la liga en el Palau, creo que es. Puede ser, sí, era en el Palau, sí, sí. Alguna te metió Ipi también por eso. Pues lo viste, que está en YouTube, Siro. Pero ganamos la liga. Que entonces, si llegamos a 500, llevamos 448. Si llegamos a 500, sí. Si os parece, el jueves sí. Hacemos un nocturno. Vale. Después del Madrid-Barça. Vale, pero si va a ser nocturno igualmente ya, porque vamos a estar a las 11. Y mínimo nos dará la una, ¿no? No, perdona, claro. Pero es que si no llegamos a 500... Sí, lo hacemos antes, ¿no? A las 12 despedimos. Claro. O podemos hacer un solo para suscritos. También es verdad. No, pero la gente se enfadaría. Eso se enfadaría. No, podemos hacer un nocturno y como normalmente tú te vas a ir a dormir pronto porque no aguantas, me raideáis a mí que ya seguiré yo. Seguiré yo acompañando a la gente. Tenemos que hacer un día. Aproveches para publicitar. De verdad, Ciro. Oye, no. Yo también publicito a Colgados, claro, porque hoy he estado en el directo de 6 a 8 menos cuarto. ¿Has tenido directo antes de venir aquí? He tenido directo, pero porque me han liado, porque yo hoy no iba a hacer directo. Me ha liado Rubén Martín de la COPE, me ha liado para jugar un GeoGuessr que aquí no quieres jugar conmigo. Para intentar aprovecharte, de tu éxito. Estoy en ello, pero yo soy muy generoso, ya lo sabes. Cuando te llame Nico Abad, que te va a llamar... Nico nos ha mandado 20, ¿eh? Sí, es verdad, joder, es verdad. Nos ha mandado, hombre, bueno, gracias 20, por el ride. Creo que eran genérico. 20, pero nos ha mandado los que tenía. O sea, tú eres, Siro, tú crees en eso del hoy por ti, mañana por ti también, ¿no? Efectivamente. De todos modos, ¿sabéis lo que he descubierto? Yo ahora os lo digo muy en serio. Esto es una aplicación, una plataforma muy generosa. Desde el mismo momento que tú envías a tu gente cuando acabas, raideas y mandas a tu gente a otro que puedes rivalizar. El rebaño, contigo, ¿no? Otra vez volvemos. No, claro, pero que puedes rivalizar contigo. Eso es la máxima seña de generosidad. Joder. Sí. O sea, por cierto, el otro día me llamó Ibai. Y ahora este es un ejemplo de declaración bien queda. No, que es verdad. Dice que la comunidad de Twitch alaba a la comunidad de Twitch. Claro, pero que es verdad. Estoy de acuerdo contigo, sí. O sea, no se da. Que no vamos a hacer solo para suscritos. Claro. Pero entonces los que se suscriben, ¿qué beneficio tienen? Hay que tener tienen? Detalles con claro. Los que se suscriben. Yo que ya soy un profesional, ya os iré asesorando. Claro. Hostia, ¿quién nos iba a decir que iba a liderar este proyecto? Sí. ¿Quién iba a decirnos que iba a llevar yo la bandera? Generoseando por el aro, sí. Que los suscritos tienen pues, el derecho a los emoticonos, ¿no? Que, por cierto, claro. Hay que avisar a la gente que ya está el mío. Que ya ¿está el tuyo ya? ¿Ya tienes un emoji? Sí, tío, de verdad. Creo es que te lo que pasa es que no lo está usando nadie, pero creo que está. O no, ¿eh? Pero bueno, da igual. Bueno, si no, Siro, me haces tú uno para mí en tu Twitch. Yo te hago uno en el mío para ti. Ahora se lo decimos a Chávez. Yo creo que estamos a un paso de alquilarnos una casa e irnos los cuatro. No, es que eso es lo que tendríamos que hacer. Estamos tardando, además. Estamos tardando en irnos a una casa. La cara de Anthony pone cara. No, yo estoy ahí. Id abriendo vosotros. Pero ya vendrá. Y instalándonos. Yo me quedo con la peor habitación. Ay, qué tonto. ¿Visteis ayer la entrevista de Ibai o qué? No. Sí, ¿qué tal estuvo? ¿Bien? Muy bien. Sí. Estuvo bien. Bueno, hoy lo ha publicado el propio Ibai. Es a Tresmedia ha publicado un tuit que decía que es el segundo programa más visto después del Papa, ¿no?
El Papa, Ibai y Messi. Y ha dicho, dice, estoy en medio de la Santísima Trinidad. Dice, estoy en medio del Papa y de Dios. Dice cuando Ibai. Estuvo muy Ibai. Muy Ibai, bueno, muy natural, no, muy sincero. Le conocemos y ya bueno, no estuvo como es él. Pero claro, entró en casas y le vio gente que normalmente no le ve y... Claro. Y no me extraña que fliparían, porque es que... Ya fuera de broma, tiene la cabeza muy, muy bien amueblada. El mensaje que tiene es maravilloso para la gente. Sí, en general. Y además que lo haga sin ninguna impostura. Esto. O sea, eso es muy difícil. Sí, es que, hay que creerse. O sea, es que el tío es que se lo cree. O sea, es que le sale, no... Es imposible. Es así, claro. Es que él es así. Es así. Ya, bueno, pero que hay otros que... Pues, sí, lo que tú dices. Que parte, no todo, pero igual parte de su discurso, pues eso es de bien queda y de decir, pues igual lo que tiene que decir al público que... No, este cuenta lo que... Bueno, y lo que decías de la generosidad, lo generoso que ha sido con nosotros, has hecho sin ninguna necesidad. Bueno, no tenía necesidad de bien queda con nosotros. Pero, a ver, ¿dónde cogimos a Ibai y dónde le hemos colocado? Eso también es verdad. Eso, él eso no lo olvida. Es como Laia con la selección, ¿no? A Ibai le sacamos del arroyo, Ibai. Del arroyo. Nada. Por cierto, pasó Oriola por colgados, el Barça campeón de Copa. Sí, sí. Pasó María Araujo por colgados del aro, Espal Girona campeones de Copa. Cuidado. Para que haya mala suerte y tal y cual. Claro. Lo malo es que siempre metemos a uno de cada equipo, ¿no? De los que juegan la final. No seas. Que he creído recordar que metimos también a, la a Maite que... Cazorla. Sí, bueno, vale, dos, joder. Claro. Y a Oriola lo metimos antes de la final, ¿no? Sí. Después de la semifinal. Y a Brines. Claro, tuvimos ahí un doble efecto. Claro. Efectivamente. Damos... Hablando del Barça, Pau, ¿habéis visto las fotos? ¿Ha pasado reconocimiento médico? ¿Esto va para adelante? Yo cada vez estoy más convencido que igual sí, ¿eh? He soñado que volvía y se salía. O sea, que era igual imparable. Sí. Era imparable. Yo tengo... A ver... ¿Qué queréis decir con igual? Sí. Hace un mes, ¿sí? Yo dudaba de si iba a ver a Pau otra vez en un campo de baloncesto de una forma, digamos, en fin... Digna. Hace un mes, hace mes y medio. Cuando empezó el rumor y que si voy, que si no voy y tal, seguía con dudas. Pero claro, va pasando etapas, ya está en Barcelona, ya ha pasado reconocimiento médico, entonces mi cabeza me dice, hostia, tiene que estar... cerquita, porque si no, no se haría todo esto, ¿no? Si no estuviese. Pero a pesar de estar cerquita, todavía debe quedar porque las fotos que ha subido ha sido de sesión de tiro, ¿no? O sea, todavía no ha entrenado con el grupo a intensidad real, ¿no? Pregunto en serio, no sé si es que no se ha visto o que no lo ha hecho. Bueno, pero es que yo creo que no lo ha hecho. Pero que, no, si es simplemente muy rápido. Pero vamos a ver. Si solo ya dijimos que no él iba a pasar el reconocimiento y se iba a presentar. Después de las elecciones, y es lo que ha ocurrido. Pero que y... no va a jugar la semana que viene, entiendo, todavía. El jueves, quieres decir, ¿no? No. ¿Te refieres al jueves? El jueves doy por hecho que no, pero no va a jugar la semana que viene, ni igual en 15 días, ¿no? Yo creo que, no sé, en 15 días, pero... Yo... El jueves no. Jueves no. Que, no sé, igual sí, ¿eh? A ver, yo lo quiero. Ojalá, bueno, jueves no va a jugar, pero. Jueves no, joder. No. Pero yo quiero verlo entrenar con. O sea, es que hasta ahora lo hemos visto. Me parece que era. No sé si llegaba a ser un 5 contra 5 y lo defendía un chaval de 1,91 m, 1,90 m. Claro, a mí me. Joder, de verdad. Perdona un segundo, porque esto. A ver, Lombard 88 dice: poned imágenes de lo que habláis. Así es más interactivo. Unos vídeos de... A ver, explicamos otra vez. Qué espabilado eres, hijo. Lo explicamos otra vez. O sea, ¿vosotros creéis que si nosotros pudiésemos poner vídeos sin tener problemas de copyright y rollos de estos, no lo pondríamos? Es que no podemos. No. Además, es que en cuanto pones al medio minuto, tenemos un problema. Con lo cual ya no gustaría. Solemos poner alguna cosa de ACB, que ahí sí tenemos un acuerdo, pero poco más.
Estaba diciendo que es que sí, parece pero... que parece que ponemos la sombra de la duda sobre Pau. De verdad que estoy deseando verle jugar, que me hace ilusión, pero me da la impresión de que si todavía no se ha puesto a entrenar, claro, es lo que yo digo. Es que no está en condiciones de entrenar. Entiendo yo. Que, él quería esperar a las elecciones. Pero no ha entrenado. Es que no sé. Bueno, no sé, vamos a esperar no sé a mañana, si el jueves. De tiro. Perfecto. La sesión ojalá Wolfa mañana. Hablamos de ello. Vale. Dicen por aquí en el chat que Carlos Alocén, Van Rossum y Santi Justa también pasaron por aquí. Antes de. Pero esos no ganaron. Por eso llegaron. Claro. Claro, es que nosotros quisimos darle suerte a. La suerte a los del Barça. Cuatro, a ver, un momento. Estamos en 4.55 suscriptores. Sí. Vamos a hacer algo ahora mismo. Vale. O sea, vamos a ofrecer algo. ¿Cómo? Si llegamos a 500 en el resto, nos queda un rato. Si podemos ¿Cuántos llegar... llevamos? ¿Eh? ¿Cuántos llevamos? Llevamos 454 más 1. Ah, no era por ahí. Ah, no ibas por ahí, joder. No, sí, no te había escuchado. Venga, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? Vamos, ¿qué ofrecemos? Pero, ¿cómo lo ofrecemos? ¿Se hace un sorteo entre los suscriptores? Claro. Sí. Tenemos capacidad técnica de ¿qué hacer tenéis para ofrecer? Sabemos hacer un sorteo entre suscriptores. ¿Cómo se hace? Vamos a preguntar. Ciro, ¿cómo se hace un sorteo? Yo creo que se puede. Hay una algo en la. En tú has Twitch, prometido mucho, pero no has que puedes hacer sorteos aleatorios. No, pero yo todavía me falta claro, para falta. Cumplir claro, según claro. qué cosas. Pero sí que ojo. Se pueden hacer sorteos aleatorios. Salva Cardona, Salva Cardona, 5 suscripciones regalado. Ha regalado 5. Vale, pero para animarles, ¿qué hacemos? O hacemos un sorteo y a ver. ¿Qué se os ocurre? La semana lo que no hemos hecho, y ahora os lo digo muy en serio, lo que no hemos hecho, la gente por vernos va ganando puntos. Eso es. Va ganando puntos. Los entonces, si llegas a una serie de puntos, pues la gente, yo por ejemplo he puesto en el mío, si llegan a 30.000 puntos, pues eso que a veces me han pedido por Twitter y que algunas veces lo he hecho, decir, oye, que me gustaría que me mandaras un vídeo felicitando a mi primo, que es su cumpleaños. Pues entonces yo, cuando alguien llegue a 30.000 puntos, si le apetece, yo le haré un vídeo felicitando a o sea, que ya dejarás de hacerlos para los que te contactan por Instagram. No. Entonces, ¿cómo llega la gente a un número de puntos de 1.000, 5.000 o 10.000? ¿Cómo llega la gente a esos puntos? Pues viendo nuestro programa, cada 10 minutos me parece, no sé si son 20 puntos o no sé cuánto, y después pueden jugar con nosotros, contra nosotros o a favor de nosotros en cosas que hagamos, en concursos que hagamos. Es decir, yo por ejemplo he hecho alguno, si llego a 4 países seguidos acertándolos de GeoGuessr, pues bueno, pues si ellos apuestan a que llego o no llego, pues con eso ganan puntos o pierden puntos. Entonces hay que motivar también a la gente con eso de los puntos, porque si no... Cosmonoi ha regalado suscripciones también de nivel 1. Muchas bien, gracias. Pero... gracias. Cuando quiera que, no se pase, ocurre nada, que se pase por el mío. A ver. si le sobran suscripciones. Y claro, joder, se están regalando. Rotochop se ha suscrito. Hombre, no eso estaba. Lo tengo yo. No estaba suscrito ahora con Prime. Qué máquina. Cabrón, Rotoshop, pero si te has suscrito también conmigo. No, pero claro, él ha esperado. Pero varios, ¿eh? Será, entonces. Ha esperado a ver qué íbamos a dar. No, a ver, vamos a... No nos disgreguemos. O sea, ¿qué vamos a hacer si llegamos aquí? Que es que vamos 4-6-6. Sesión golfa el jueves. Si lo has dicho tú, sesión golfa el jueves. Pero me habéis dicho, si la vamos a hacer igual. No, pero... Sin no, prisa, alguien, con alguien café. Con un sorteo a uno de nuestros suscriptores hay que regalarle algo guapo. ¿Vale? La gente sabe lo que está pidiendo, ¿no? ¿Está pidiendo? ¿Qué? Lo de Nantes. No, pero di una cifra de suscriptores para contar lo de Nantes. Esto, di una cifra. O sea, no hay nada que sea imposible. Que, todo tiene un precio. Pero a ver, es que yo no, o sea, Ciro ¿qué? ha contado cosas ilegales, o sea, no, pensando que había, joder, el camelloa y todo esto, o sea... Pero eso está prescrito, o sea, en Francia no, pero aquí sí, ya está prescrito. Joder, pues tú lo tendrás que contar. No, pero es que además se está creando tanta... Bueno, no se está creando expectación, pero ya está lo delante, que es que igual cuando lo cuente va a decir, pues vaya chorrada. Bueno, ya, pero bueno, pero eso lo has generado tú. O sea, es que es una pista, ¿eh? Ya, bueno.
No, en la chorra, sí, sí, tiene que ver con la chorra ya. Es una chorrada. Gazik 78 dice, ¿vais a emplear mi programa en esto? Pensaba que el programa era de otra cosa. Pues estás equivocado el programa. Pues estás equivocado, vete a otro. Y no vengas tampoco al mío, que tampoco. No, por favor, levantéis a la gente. No, no, sed inclusivos. Joder. Pero vamos a ver, oye, vamos a ver. Hemos estado hablando con Laia Palau media hora. Sí, claro. Hemos hablado muy bien de la NBA y del All-Star. A ver, os diré una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Y lo cuento para todos. O sea, sí. Está por un lado está el chat y tal, que lo vemos todos, y por otro lado, como esto lo hacemos nosotros por Zoom, está nuestro chat interno. Entonces, por nuestro chat interno nos pasan a veces mensajes vuestros para que asegurase que lo comentamos. Entonces, yo me he dado cuenta que a veces las tacañonas utilizan mensajes de otros para recordarnos cosas. Entonces, este mensaje de vais a emplear medio programa en esto, pensaba que el programa era de otra cosa, engancha muy bien con lo que seguramente están pensando ahora. Pensando las tacañonas, claro. Claro. Y luego dice Mónica, un poquito de Liga Endesa, por favor. Ahí está. ¿Ves? Están conectados los dos. Están conectados, sí, sí, los dos mensajitos, sí, sí. Bueno, estoy hemos estado a punto de lo de Nantes, pero vámonos a la Liga Endesa. Venga. Bueno, pero entonces, a ver, hay que cerrar las cosas. Era una chorrada de Chichinabo. Ahora vamos a Liga Endesa, pero vamos a acotar. Yo ofrecería, si al que le sales de Madrid, ¿sí?, la semana que viene... Vamos a Endesa, no sé si sabéis que vamos a ir a Endesa a grabar. ¿Cuándo? No a nuestro plató, sino a la sala esa gigante. Sí. Y vamos a vernos un poquito de lejos y manteniendo. Vale. Yo estoy vacunado ya, ¿eh? Ah, tú estás vacunado. Conmigo. Ya, pero yo creo que hay que sortear dos invitaciones a que vengan a plató. Sí, eso está guay, sí, eso está muy bien. Eso os gusta. Vale. Oye, me gusta. Sí, sí. Es buena. A mí no me importa porque hay un arco de seguridad para pasar. Cuidado, que se me ha quedado colgado y no sé si... Cuidado, ¿qué te ha quedado colgado? No, estás bien. ¿Estás bien? Pues algo pasa en el mío. Que no. Que no, que se te ve. Que estás ahí, se te ve. Ya, se me ve bien, pero estoy viendo aquí la página de Twitch. Vale, pero tú nos ves. Que no, es problema tuyo. Problema tuyo. No se puede. ¿Qué no se puede? Ah, que no puede venir gente antes. Que no puede venir gente. Bueno, ha durado. Aquí, esta es la esencia de Colgado. Esta es. Bueno. Esta es. Claro. Enseñamos, Enseñamos el caramelito y lo retiramos antes de que. Joder, tendríamos que buscar para cuando llegue el buen tiempo o hacer un programa al aire libre donde pueda ir gente. Una open cosa air, ¿no? En la que estoy de acuerdo. Isma PS dice: crítica constructiva. Desde que estáis en Twitch, os tiráis la mayoría del programa. Bueno, la mayoría del programa no, pero hablando sobre la plataforma, creo que está perdiendo esa esencia de colgados de charlas sobre temas esporádicos. ¿Qué temas es por ahí? Pero si hemos hablado 5 minutos y vamos hablando de la plataforma. Ahí está, no está, y además estábamos hablando. Como antes hablábamos de YouTube además, para que la gente se suscriba. Pero vamos a ver, estamos pensando un sorteo para dar un premio a la gente que está ahí. Claro. De verdad. No le demos más. Bueno, a ver, Liga Endesa. Bien, Liga Endesa. Venga. Va. Se aplazó el partido de Grupo Hereda, ¿eh? San Pablo Burgos. Yo lo que quiero, primero quiero presentar una moción. Sí. Alguien me tiene que explicar por qué se aplaza el partido del Barça con Unicaja porque hay elecciones del Barça. Dices, coño, pues en vez de utilizar el Palau Blaugrana para que la gente vaya a votar, pues mira que es grande el Camp Nou. Pues oye, que se habiliten zonas. O sea, es que no entiendo el por qué se aplaza un partido porque hay elecciones y además... Para las elecciones era mejor que hubiera partido, porque normalmente la gente aprovecha e ir al partido. ¿No era cuestión seguridad o algo? Chico, yo creo que es por las elecciones del Barça, pero creo que no es motivo suficiente. Yo creo que se metieron en el Palau Blaugrana, se podía votar, me parece, o por lo menos eso es lo que me han contado, y no me parece normal. No me parece normal, sobre todo teniendo en cuenta que el jueves hay un Madrid-Barça de Euroliga. Sí. El Barça ha tenido pues más días de descanso que el Madrid, que tuvo que jugar ayer un partido de ladrillo. Claro. Ladrilles más. Ciro, ¿crees que el Barça no
No a nivel matemático, pero puede, depende cómo es el partido, que le dé una puntilla al Madrid el jueves. Bueno, afortunadamente no una puntilla, pero la victoria, la victoria del otro día arregló un poquito, sí, sí. Como sí, en mi pueblo, Madrid... la desfeita del día del Hinky, que es imperdonable lo que pasó el día del Hinky. Entonces, bueno, lo medio arreglaron. Yo creo que entre los ocho mejores casi casi están decididos, sin que se duerma nadie en los laureles, pero casi casi están decididos los ocho que pueden entrar. Pero claro, es que para el Madrid quedar séptimo o octavo... Claro, y que no te toque cruzarte con el Barça. No, con el Xhesca. Es que claro, quedar séptimo o octavo... ¿A quién preferís? Con el Barça. No, hombre, el Xhesca. Yo, antes, si es entre los dos, el Xhesca antes que el Barça. Sin duda. El Barça tiene un plantillón. Es que son, vamos a ver, son muy buenos. Es que son muy buenos, es que son los claros favoritos a ganar la Euroliga, pero sin bromas. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí, vamos. Sí, sí. Bueno, a ver, pero Liga Andesa, hemos cortado. Se aplazó también ese partido, ¿no? Por algún positivo, por protocolo anti-COVID, del grupo Hereda San Pablo Burgos Lenovo Tenerife. Y un partido muy importante y muy emocionante, Retabet Bilbao 86. Sí. Cosur Betis 84. Con un tapón, ¿eh? Un tapón. El tapón. Segundo. Claro, ¿os acordáis que le pregunté a Joan Plaza, ¿habías tenido alguna vez tres jugadores por debajo de 1,80 m? Pues le pusieron, Hackanson le puso a Randall el tapón, a uno de esos pequeñitos. Sí, el Retabet ha sacado un poquito la cabeza, ¿eh? Ha ganado, sí. Ganó en San Sebastián, ahora este, pero bueno, sigue ahí. No hay nadie hundido, no hay nadie hundido todavía. No. No. Bueno, fíjate que estuve mirando la clasificación. Obradoiro, que empezó fenomenal, que en el está mes de diciembre siete. Ya llevaba siete victorias, yo creo, en el mes de diciembre, está con siete. Está igual que fue Labrada. Claro, sí, y, ahí sí. y me parece que los que están en descenso están con cinco, ¿no? Con cinco. Betis y Guipúzcoa Basket. Un drama. Oye, al hilo de lo que está poniendo, porque ¿estáis viendo la emisión o no? ¿Veis la emisión? Sí, yo a ratos la tengo aquí. ¿Está Kuric, está en emisión ahora? Sí. Vale. Yo no veo nada. Veo ahí a Kuric. Vale. Es que Kuric, es que ha sacado, la CB y tal, ha sacado un vídeo de una conversación con Kuric, bueno, de todo lo que le pasó y tal, cuando le tuvieron que operar y eso. La verdad es que está muy bien, merece la pena ver el vídeo. They found the tumor. I ended up having surgery here, and then I ended up staying here and recovering for a little bit before flying back to Gran Canaria. Bueno, resulta que una de las cosas que es que al hilo de lo que le pasó, que hizo una lista de cosas que quería hacer. Y es el vídeo, se llama La lista de Curies. Y eran como 92 o 93 cosas, creo que eran 93. ¿93? 93 cosas, sí, sí. Iban desde cosas así muy, muy básicas y tal hasta otras. Entonces, yo os propongo para el jueves, sí. ¿Vale? Que preparéis, por favor, una lista de... opción 5 o 10. 10, 10. Es que no te oigo bien con el sonido de fondo. 10. ¿10 qué? Que bájale, no, si no, quítale el sonido. Vale. Es que, no, claro, no sabemos, no sé muy bien qué es lo que está sonando. No. Ahora no oyes nada, ¿no, Lolaso? A ti sí. Ah, no, ya no oigo fondo. No, esto. Bueno, entonces, ¿qué os parece? ¿5 o 5 pocas, 10 para comentar? 10. 10. Sí. 10 cosas... ¿Qué queremos hacer antes de... Joder, de amochar. De amochar. Qué alegría, ¿no? Ah, joder. Individualmente. Claro. Sí. Bueno, joder, esto se han hecho hasta... No se bueno, a ver, individual, puedes hacerlas con gente. De bucket list. Esto es un clásico, lo de hacer una lista de 10 cosas que quiero hacer antes de morir. Una peli de Morgan Freeman y... Sí. Morgan Freeman y Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí. Estamos de un alegre. Estamos. 10 cosas a hacer antes de morir. ¿No? ¿Me dais una alegría? No, a ver, antes de 10 cosas que quieres hacer en la vida. Bueno, antes de morir, ¿no? Bueno sí, después claro. Es que es jodido. Hombre, después. Bueno, bueno, hacer cosas después de morir está jodido, ¿eh? Depende de tus creencias. Porque aquí yo ya lo tengo. ¿Tienes 10 ya? Día, que cada día sea 31 de diciembre. No, a ver,
Yo, que, por favor, por, un poco de... Eres un poquito más de filosofía, ¿no? Un poco bueno. más de... No, no, bueno. Bueno, oye, cada uno oye. Que, claro... Bueno, pero eso lo puedes verbalizar de otra forma. Mis 10 peticiones, pues ya lo he verbalizado. Quiero, pues, quiero tener con elegancia hasta los 90 años. Por cierto, ¿sabéis haber leído? Yo no sé si era de broma, porque no era el Mundo Today, una noticia, creo que era en el 20 minutos, que dice... Lo, la he pasado yo. Ah, tú no la has pasado. ¿Y qué era? ¿Cómo era? Que reportan erecciones de que duran horas en mayores de 60 años con, sí, sí. ¿Con una con vacuna? COVID. No ah, sé con si la vacuna... Ojalá, ojalá fuese con la vacuna, no, no, te tienes que, te tienes que infectar. Joder, bueno, cuidado, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, lo que, el oxígeno que necesitas por un lado te lo pones por el otro. Bueno, una lista de 10 cosas. Está muy vale. bien, ¿eh? Muy una bien. Una lista de 10 cosas. Yo no he hecho... No, no sé si habéis, lo habéis hecho este ejercicio alguna vez. Yo no lo he hecho no. nunca. Yo voy a empezar ahora. Entonces, pero que sea de corazón. Vamos a hacerlo bien. O sea, no empecemos nada chorradas y tal y cual. No, no, no. Cosas... O sea, nos comprometemos a hacerlo de verdad. Claro. Pese a que cuando oigamos las prioridades de otro, alguna nos pueda parecer una chorrada. Bueno, pero vamos a considerar que para él es seria. No, a mí me quedan muchas más cosas. Ya, pero hay que hacer 10. No. Capacidad de síntesis. ¿Por qué te quedan más sí, cosas? Sí, sí. Tú, a ti igual te queda menos tiempo que a nosotros. Bueno, claro, pero entonces, ¿con qué perspectiva lo miramos? ¿Con perspectiva de el año que viene? Tienen hombre, que ser 10. Vamos a ver, o sea, que no sea una de las cosas de hacer, construir un palacio con mis propias manos. Y esto hombre, va a tardar 15 años. No, joder. ¿Entiendes, no? Cosas plausibles. Exactamente. Cosas que si pudieses harías mañana mismo. Que dependan de mí. Vale, que si pudieses harías. Que dependan de ti. Bien, ese es el concepto. Sí, bueno. Claro, porque sí, yo puedo a lo mejor decir una de las cosas, decir, yo qué sé, pues que todos mis hijos estén colocados, por ejemplo. Pero claro, eso no depende solo de mí. Pretendías enchufar a todos. Que todos mis hijos estén colocados. Eso lo pensaba Piculín también. Eso no te has dado cuenta, pero ya ha pasado, ¿eh? O sea, que todos tus hijos colocados ya ha pasado. A la vez no, pero por separado. Hostia, dice, pero bueno, un Dani no sé no. qué decía, Siro, mañana en tu tweet te ayudamos a hacer la lista. Oye, pero no, ese no valdría, porque es verdad que dejando depende de muchas cosas. Tiene que ser algo que tú. Depende quieras de hacer y más o menos puedas hacer, claro. Mira, que voy a bloquear. O sea, no son sueños. Que me silencien. No, no son sueños. Bueno, puede haber sueños que puedas hacer. Ya estamos en 500, dicen por ahí, ¿eh? No, 491. Cuidado que ellos igual lo ven antes que nosotros, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es difícil. A mí a veces me pasa, ¿eh? Bueno. Bueno, pues eso. Preparé la lista, ¿vale? La lista de... Vale. Siro, vale, ¿qué pasó con el ratón al final? Estoy en ello. Estoy a ver ¿cómo? Si a ver si igual el día el jueves se te puedo. ¿Pero habéis oído algo más? ¿Algún ruidito más? No, pero hemos puesto la trampa. Entonces, ¿de qué tipo? A la espera. ¿De qué tipo la trampa? Clásica. De la de toda la vida. Pero la de la clásica, de, el muelle este. Del muelle que. ¿Y qué habéis puesto? ¿Queso? ¿El queso, clásico? Queso, claro. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué vas pero a poner? ¿Qué queso? ¿Curado? ¿Semicurado? ¿Cómo? Semi. Sí. ¿Con lactosa? Sí, con lactosa. Con lactosa. Pero un entonces queso estamos bueno, en ello, pero no ha habido ruidos extraños. Entonces estamos preocupados. Estamos preocupados porque igual se ha metido en uno de los sofás, se ha ido a dar una vuelta por las habitaciones. Bueno, cualquier si cosa ha muerto, pasar. Nos llegará el olor. A no ser que se haya muerto dentro de lavavajillas. Claro, que se haya metido por lavavajillas y ahí se haya quedado. Bueno, así, no te creas tampoco, no des por supuesto que va a haber olor. No. Porque hay un pájaro muerto, hay un pájaro muerto en la subida del extractor de humos. Ajá. Que no he podido sacar y no huele. No huele a poder. Se ha quedado, ¿no? Y está ahí porque está el ventilador. Está ahumado, ¿no? Debe estar ahumado, pero no. Y no huele. Está ahí. Ni huele ni vuela, ¿no? Ni, bueno, volar ya ni te cuenta. Ni te cuento lo que ha pasado. Joder, que vaya un zoo, ¿eh? En Tailandia, bueno, ¿eh? Es un zoológico. Y oye, nos dicen mucho
¿Qué? Nos dicen mucho que juguemos al Garty Phone. No sé si lo habéis visto. Es que lo he estado bicheando yo y tiene muy buena pinta. ¿Qué es eso? Tiene muy buena pinta. ¿Qué es? Pero el Garty Phone. Es como, por de lo que me ha parecido ver, creo que es como el teléfono escacharrado, pero de dibujos. O sea, alguien me lo ha dicho, es cosa, verdad, alguien me lo ha dicho, es verdad. El otro tiene que adivinar lo que el otro ha dibujado y volver a dibujarlo así hasta que llega al final, como el teléfono escacharrado, pero dibujando. Claro. Si es eso, mola mucho, porque yo he jugado un juego de mesa, que yo no tengo un juego de mesa que se llama Interferencias, me lo he pasado muy bien jugando ese juego. Que sí, es verdad. Escacharrado dibujando. A ver, RRG Agustín. Sí, sí, tienes razón. En que se suscriba para un sorteo que no habéis decidido aún. La audiencia está cumpliendo, vosotros no, efectivamente, llevamos 496... Pues ya, ya, pues ya estamos. La idea del plató era buena, joder. Ya. La idea es verdad. Porque al final ya van a llegar. Si es que ya, ¿para qué vamos a decir nada? Si ya vamos a llegar igual. Bueno, ya, joder, pero. Bueno, les podemos. Bueno. Podemos sortear. Regalábamos balones, ¿te acuerdas? No, pero podemos sortear que hacerle una entrevista en directo, como hemos hecho, por ejemplo, otras veces, pues entre los suscriptores sorteamos. De que entre uno de ellos en directo con nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo. Yo, bueno. Es que hay gente, pocos, que dicen que sorteé mi libro, pero es que queda un mes todavía, es que tampoco tiene sentido. Y no quiero ser pesado, Daimiel, con el libro. Yo, si queréis, sorteo el de Iturriaga, que lo tengo aquí. Pasa que el de Iturriaga ya vale 1 euro en el Carrefour, me parece, ¿no? Llévatelo, no, ni eso, ya te lo regalan. O sea. ¿Con los yogures? Con el ABC. No, eso nos conté que me con el primero que escribí, era aquel el de... Es ese, ¿no? Ahora que me acuerdo. No, ese es el tercero. Con Chándale a lo loco, manual de supervivencia de deportista de fin de semana. Ese de repente, al cabo de unos años, me llama un primo mío sevillano y me dice, joder, he ido a comprar el ABC y me han regalado tu libro. Debían tener ahí un excedente de libros que no sabían qué hacer con él, lo regalaban, no sé, bueno, no sé si lo regalaban o por 1 euro o algo así. David Moore, sortead un balón del ACB firmado por vosotros. También podría ser. Bueno, sí. ¿Y si hacemos un sorteo y que nos pida algo, cambiemos un poco, en vez de nosotros ofrecer, que nos pida él algo? Claro, que el que gane le digamos, ¿qué quieres? Claro, claro. Y valoremos claro. Que, o sea, que entre aquí en el programa. Se le puede dar. ¿No? Que entre en el programa, que entre en el programa a negociar. Exacto. A negociar un premio. Claro. Me mola mucho. ¿Te mola? Vale, está perfecto. Bien, sí. 500, dicen que ya hay 500. Vale, pues ya está. Pues venga. Cuanto lo hemos dicho. Ahora sí, ya, sí. Solo nos hace falta el saber cómo se sortea. Claro, ¿vale? Pero solo hay que hacer el sorteo ya, porque solo queremos de estos 500. Y a partir de aquí ya no entra en el sorteo, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que se puede hacer igual, o sea... Vale. Dijimos que cuando lleguemos a 500 hacemos un sorteo, pero que puede ser con... Bueno, llevamos 4. Vale, con 4 entre... Otra cosa. La semana que viene vamos a plato. Sí. ¿Vale? Conectamos en directo con el agraciado o agraciada. Sí, agraciada. Y hacemos un paseo con una cámara enseñándole. Sí, todo el plató y todas las cosas que tenemos un huevo de cosas. Y que elija algo. Y puede elegir algo de lo que tenemos en el plató. Bueno, cuidado, yo dejaría abierto, es que tenemos cosas que molan un montón, ¿eh? Dejaría abierto lo de que nos pida. Bueno, pero a ver, las cosas que molan un montón las quitamos y no salen. De verdad, pareces nuevo. Ah, no. A ver. Joder, es que si no se van a dar cuenta. El chaval no aprende, ¿eh? No se van a dar cuenta de que vamos a quitar la camiseta de Luka Doncic. Bueno, bueno, joder, de verdad, o sea, la idea es buena, o sea, no, sí, no... es buena. Vale, bien. Perfecto, me ha gustado mucho. Vale, entonces, bueno, estoy contigo. 503 ya, además la camiseta se la llevó Toñi. Entonces ya no. Lo de Montes también. Sí. Las dos cosas realmente de valor que, bueno, sí, a ver, se ha llevado Toñi. Pero hay un puff fantástico de la. Sí, ¿no? Es verdad. Pues se vale 100 pavos, ¿eh? Sí. Claro. Vale. Vamos a hacer un escaparate como en el precio claro, justo y eso. Precio justo. Escaparate. Y si acierta lo que vale, pues ya está. Vale, vale. Vale, pues ya está. Entonces, vale. Pues vamos a sortearlo ya, ¿no?
Venga, ¿cómo se hace? ¿Cómo? No lo sé. Es que yo creo que hay una aplicación que aleatoriamente lo dije, pero alguien me lo contó, pero tengo que descargarlo. No sé cómo es. Bueno, el PUF no lo podemos hacer. Lasso, es igual, que con los que haya la semana que viene, en el momento del directo de... Si hay más gente que se va apuntando y esto... Bueno, claro. Haremos esto igual... Ya me enteraré bien, y se lo digo a Nacho, cómo funciona. Es que alguien me lo ha contado, pero tengo Hay que... mucha gente que ha dicho si cuando hay una suscripción podría sonar la risa de Toñín. Se puede hacer, ¿no? Molaría. Se puede hacer perfectamente. Sí. Y creo que se puede hacer también que haya un audio, o sea, que los mensajes que nos mandan que se digan en voz, ¿no? Con voz. Yeah. Sí. Pues eso sí, también. Ayudaría para que no me la volviesen a colar. Había intentado saber quién es. Sí, estoy de acuerdo. Vale. Dice uno, pero solo para los suscriptores, por supuesto. El sorteo va a ser solo para los suscriptores. Ahí claro, sí, claro. Claro, ese es el premio, ¿no? Sí. Vale. Vale. 505, sí, señor. Mira, bueno, aquí. Pues, oye, muchas gracias a todos. Adrián Estú dice que aquí con Prime y pagando ha sido. Cuidado, ¿eh? Doble suscripción tiene Adrián Estú. Se ha suscrito aquí con Prime. Y con Prime. Y en el mío con pagando. Que es lo que yo les he dicho a muchos. Oye. Ojo, 500 subs, no es poca cosa. Y no, joder, que si lo valoramos, valoramos cada uno. Lo valoramos, joder. Valoramos la prueba que lo valoramos es que hemos. Valoramos los seguidores, valoramos a todo el mundo, hombre. Claro. Bueno, pues nada. Dice que pagáis, dice Sito 16, ¿pagáis los gastos de envío de lo que se elija? Bueno. O sea, se piensan que lo vamos a enviar a que pague él, ¿no? En recepción. A reembolso. Eso contra reembolso. No. ¿Os acordáis las llamadas? ¿Cómo eran las llamadas? A cobro revertido. Era todo un proceso. Vine una llamada a cobro revertido de no sé qué número. Pa. ¿Qué hacías? Dependiendo de qué fuera, aceptabas o no. Claro, pero... Pero te decían, ya no me acuerdo. Decían el número, yo creo. ¿Tiene una llamada de Estados Unidos a cobro revertido o no? ¿No te decía? Sí, yo creo que sí. Creo recordar. Que no hemos comentado, Anthony, lo de Griffith, joder. Sí. Joder, ¿qué? Blake Griffin ya ha resolvido su contrato con Detroit, le ha perdonado... ¿Qué pasa aquí? ¿Me oís bien? Sí, muy bien. Sí. Le ha perdonado 13 millones a Detroit, creo, y nada, y firma con Brooklyn Nets, el mínimo de un jugador de su experiencia hasta final de temporada. Vale. Yo lo he visto mal, ¿eh? Le he comentado como dos partidos, he visto algunos otros partidos de Detroit... Mal que, porque claro, el ánimo... Físicamente lo he visto... Ah, físicamente. Mal, sí. Pero bueno, oye... Se van a juntar, ¿no? Se van a juntar la parejita. Claro, es que yo creo que ha tenido mucho que ver de Andre Jordan, que era muy amigo suyo. Yo recuerdo los años buenos de los Clippers con Jordan y Blake Griffin, luego se iban de vacaciones juntos, eran solteros y eso, y eran muy amigos. Pero no lo sé, ahora hoy estaba sonando André Drummond para los Lakers, lo cual para Mark pues sería a priori pues quitarle minutos, ¿no? Bastantes minutos. Joder, ahora qué importa. Bueno, claro, es que se te lesiona una superestrella, pero se han quedado un poquito los Lakers, ¿no? Un poco demasiado, ¿no? Bueno, es que se perdió algunos partidos Schroeder, se lesionó Anthony Davis y. Y LeBron solo jugó 13 minutos, creo, en el All-Star ayer. O sea, ya está. Ha cambiado el chip un poco. Vamos a reservarnos un poco. Él le venía fatal este All-Star, ya lo dijo desde el principio. Que no. Poner objetivos para 1.000, 1.500, 2.000. Bueno, paso. Vamos a ver cómo funciona esto de que elijáis algo de que tengamos en el plató, si os enrolla, si os apetece. Y haciendo memoria a ver cuántas cosas tenemos allí guays que quitar. Bueno, hay muchas. ¿Quién va a ir media hora antes a quitar todo eso?
Y no, Turria, que es el que vive más cerca. Yo está, es más, estoy pensando mis sillas, que como sí. veis todavía siguen ahí. Sí, ahí, llevarlas allí. Haciendo compañía. Es verdad. Voy a aprovechar, igual me las llevo allí y las voy a poner a ver si hay suerte y las elige. Sí, tenía una oferta, sí, es verdad. Me llegaron a ofrecer 60 euros por cada una de ellas. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo está, la, ¿cómo está la piel, la tapicería? ¿Está bien? Pues la piel la cambié, no es la piel original. La piel original era marrón. La piel que habito, ¿eh? La piel era piel. La piel, piel. Y esta también es piel. Pero vamos, que no hay lamparones, manchurrones y no, eso. No. Juanma, es una pregunta seria. No. ¿Qué tal encaja esa piel con el con un cuerpo desnudo? Es de esto que se te queda pegado. Es una pregunta seria, ¿eh? No he estado nunca desnudo encima de. Bueno, no desnudo, sin camiseta, a lo mejor, en verano. La piel se queda un poco pegada, ¿no? Va a hacerlo. A ver. Sí está de verano. ¿Qué haces? Está abrochando, ¿eh? O sea, él streamea con la bragueta bajada, ¿no? ¿Pero qué hace? Ha hecho el amago de que se iba a despelotar. Nos van a banear, ¿eh? Por eso. Claro, cuidado que estamos en Twitch, ¿eh? Es que es un poco... Está muy bien esas sillas. Pero no sé si se aprecia. ¡Oh! Que tiene... Es un poco rugosita. Ah, muy bien. Rugosa, muy bien. Eso lo absorbe... Sí. Ah, no, y esto para que no se te deslice y tal, está bien. Muy bien, muy pero bien. Hace para que hace no balancín. Se te deslice. ¿Eh? Juanma, hace balancín. A ver, mira, para que veáis el tamaño. Se mece, ¿no? Tiene aquí una palanca. O sea... Que... ¿Movimiento? No funciona, ¿no? Ahora mismo no funciona. Bájale 10 euros por el tema de la palanca. ¿Y no. te daban 60 por cada una? Sí. Juanma. Está muy bien, ¿eh? ¿Y no las has vendido? Juanma, no sé si me oye. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Alguna vez has estado en ese sofá con Tupo? No te voy a contestar. Baneo, Sí, primer plano. No, sí, son fantásticas. A mí me da pena, pero es que no han perdido utilidad. Para que no se te deslice el cuerpo, o sea. Está claro. Dice Dani MP21, Juanma, yo soy autónomo y me vienen muy bien para el local, de verdad. Sí, pues joder, no, ya os dije, o sea... A mí me gusta, pero no tengo hueco, pero si no me mola mucho. experienceendesa@gmail.com ¿Pero por cuánto las vendes? Hombre, yo creo que 100 cada una, 100% cada una. Pues si has dicho que estaban a 60. Pero escúchame, sí. Pero, no, he dicho que me habían ofrecido 60. Vale. ¿Hace cuánto que las compraste? Vale. Pero eso es lo acojonante, que igual tienen 20 años. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Estas me han acompañado prácticamente media vida. Bueno, serían 30, entonces. Es una pieza de museo, o sea, que eso no que vale más. Son unas sillas atómicas. Me costaron una pasta, ¿eh? Pero una pasta. Además, ya cuando tenías dinero, claro. Diseño, claro, es diseño nórdico de estos y tal. Precio, en fin. Estoy viendo, para que la gente se haga un cálculo, una mecedora de IKEA, bueno, IKEA es la calidad que es, pero bueno, una mecedora de IKEA de un diseño bastante parecido al tuyo, 33 euros nueva, ¿vale? Para que la gente valore, no se vaya a gastar el dinero a lo tonto. Y la gente se descojona y dice, bien, dice... Pero es que esta no es IKEA. Ya, no, sé que está mejor. Es nórdico también, pero no es de IKEA. Claro. Hay uno que cayó. Claro. Dice, si te desnudas y te sientas y tal, te doy 200 euros, no sé qué. No. Por favor. Que no, pero que no es pesetero, si es simplemente poner las cosas del valor que tiene. Valor, sí, claro. Y además tiene un valor sentimental para ti. Pasa que las vendes. Con el valor el que crees entonces, que tiene, claro, las tienes si la ahí hace 2 años muertas de risa. Si la regalo, estoy despreciando un objeto al que tengo mucho cariño.
Claro. Despreciando y depreciando. Claro. Hostia, me están llamando la televisión española, Ciro, para que pruebe, joder. Pero Ciro, por favor, es que... Es que tengo que entrar a las 11 en televisión española. ¿Cómo no te vas a quedar sobao, tío? Claro, si es que estás... Claro, pero es que tengo que probar, joder, espera. Con Ribery, ¿no? Esperar un segundo. Claro, esperar. Fran Ribery. ¿Por qué no descuelgo? Ah, no, claro. Venga, vamos a reaccionando a Ciro, probando la para. Familia de Roberto y de Dino. Espera. Ahora, espera. Espera. El sonido, eso es Skype, ¿no? Ese sonido. ¿Pero cuántos ordenadores tienes? Esto era Skype, porque tengo que entrar por Skype. Que en 2 minutos o 3 me pongo, ¿vale? Me pongo, ¿Hola? ¿Hola, hola? No, no está funcionando. Sí, pero espera, que me pongo en 2 o 3 minutos que tengo... Vale. Es que lo de este hombre es tremendo. Real, pluriempleo. Es que tengo que entrar a las 11 en Estudio Estadio. ¿Qué? Real Vallarón. Normalmente jugamos, estamos hasta las 10:30. Prueba aquí delante de nosotros. No, pero es que necesito la cámara, la otra cámara. No, no puedo probarla. ¿Solo tienes una cámara? También. Solo tengo una cámara. Estoy pensando solo que podría regalar las sillas cuando lleguemos a 2000, claro, por ejemplo. Claro, claro. A 2000 suscriptores. No hemos encontrado ningún micrófono conectado al equipo. Sí, aquí Serrano. No modula nada, no llega nada. ¿Tú tienes todo en orden? Dame tres minutos. dos minutos. Tres vale, minutos. Espera. Vale, minutos. Pero ahora llamo. Espera. Vale. ¿Cómo se llama el que te ha...? Ordenador, para ver que es un problema. Vale. Vale. Está con prisa, se le nota voz agitada, ¿eh? Está con prisa. Vale. Deco. Espera, que tengo que comprobar. Joder, dame que me... Bueno, oye, escucha. Otro ordenador. Un Bayo, ¿eh? Un Sony. Un Bayo, ¿eh? Más viejo que el andar a pie. Bueno, que voy a probar esto. Ciro se lo gasta, Ciro se lo gasta. Adiós. Adiós, se lo gasta. Vas a dejar... No, Ciro. O sea, vas a dejar... ¿Cuántos tenemos ahora mismo? Estamos con... Casi 3.000. 3.000 personas. Diles que si quieren a la 1:30 está tengo mi Twitch. Este hombre no para, le va a dar algo, ¿eh? Si le va a dar algo, ¿eh? No, le va a dar algo. Es acojonante, porque exactamente, es que le va a dar un patatús y el consuelo va a ser que luego si le da, vamos a decir, fue su... Que es una su elección, ¿no? Que es Ciro, una puede ser con L. La primera muerte de un anciano retransmitida en directo por Twitch. Que no. Dice Rotochov, te recomienda que vaya Xavi a Estudio Estadio. No se van a dormir. Ya se está haciendo con todo el trabajo. Bueno, oye, que nada. Bueno, Ciro, bueno, prueba ahí. Prueba con... Voy a probar, que tengo que entrar a las 11. Prueba. Adiós. Bueno, Ciro, ya veis, a ver, todos los ciristas, que es un montón. Se van a Estudio Estadio. Fijaros cómo se abandona. Sí. Y os deja... No, si se vienen ahora a Estudio Estadio conmigo. ¿Tiene Twitch Estudio Estadio o no? No tiene. Todavía no. No tiene todavía. Joder, esto de Twitch va a ser como cuando pasabas un arroyo de estos con varias piedras, que ibas de piedra en piedra aquí. Sí, puedes sí. pasarte 24 horas yendo de Twitch en Twitch. Sí, sí. Bueno, pues nada. Ciro, el jueves después de 11, Madrid Barça. ¿Tú lo, sí, lo entramos, sí. ¿Vale? ¿Entras desde allí? Yo entro desde Real Madrid Televisión para poder estar justo en la masa. Muy bien. All right. Y a la 1 de la mañana. ¿Eh? Hasta la 1 de la mañana. ¿Vale? Besos. Venga. Chao. Adiós. Aquí. Qué majo, Ciro López. Qué majo. Sí. Qué cabrón. Bueno, chicos. ¿Qué opináis de... Ciro está muy atacado. Es que yo cuando el fin de semana he visto como que había hecho directos todas las noches, mira, cuatro horas. El de la noche del viernes al sábado, no me acuerdo, bueno, una de las dos noches, yo me quedé dormido en el sofá y me vine a la cama a las 2:30. Y estaba. De esto que digo, a ver qué hay. Estaba ahí el tío a las 2:30, creo que estuvo hasta las 4. Pero estuvo con Ibai, con... Pero, ¿cómo se llama el ¿cómo se llama? Ander. ¿Cómo? Con Ander, con Cristinini. ¿Con Cristinini? ¿Con Cristinini estuvo? Sí. La llama su... creo que Cristinini... Este acaba en la casa de Ibai. La llama su nuera. ¿Ah, sí? ¿A Cristinini? ¿Por qué? Y la llama la nuera. ¿La quiere colocar con Xavi o qué? No sé si con Xavi o con otro, no lo sé. Con otro de sus múltiples hijos. Claro. Van a adoptar. Es que va a ser, ya verás, va a ser el... Va a ser el abuelo de Twitch. Pero...
Siro, pero los últimos estertores, ¿no? De su vida periodística. No, no, pero ha encontrado... Ostras, no, pobre Julita, oye, ahora estará muy sola Julita, ¿eh? Claro, es que eso, es que deberíamos hablar un día con Julita. Con Julita. O igual está encantada. También, puede ser. Puede ser bien visto. Si es que son muchas horas al día. Este señor tiene que entretenerse. Pero que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Yo de verdad le veo a ratos y... Lo está haciendo bien. De tener, de verdad que a mí no soy de consumir Twitch y le pongo, y es que también porque me cae bien, le tengo mucho cariño, pero me resulta amable escuchar su voz ahí con sus tonterías. Dice aquí Choulesi, dice reíros de Siro, pero se está forrando. Choulesi 12. Yo cero risas con Siro, poca broma. Ah, mira, dice Julita sale también. A los 500... Se entrevista a Julita y a los 1000 a Josep Pedrerol. Oh, ya lo ha prometido el tío, ¿eh? Qué fenómeno. Qué reto se pone, ¿eh? Pero la verdad es que yo cuando entreviste a Julita, yo solo quiero ver. Reaccionamos aquí a la entrevista de Julita. Bueno, podemos hacer, ya que de alguna forma él viene aquí y se anuncia y tal y cual, le podemos también, podemos aprovechar su trabajo. Claro, es que esto, él ha dicho que Twitch es eso, voy claro, por mí. Exactamente, claro. Aprovecharse de... Hombre, Lucio está poniendo... Es que claro, es normal que Siro, y es normal que Siro triunfe aquí, si consiste en eso, ¿no? Tener amigos, que él tiene muchos... A ver, mira, se ha ido, no hemos comentado, hoy se cumplen 90 años de la sección de baloncesto del Real Madrid. 90 años, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Por qué dices ya? O sea, la sección de baloncesto más importante de la historia del baloncesto. Por detrás de la del Barça. Tú eres bobo. O sea, ¿por qué? Muy buenos. Verbaliza, no, responde. No. Contra Gafe, no decía sé el Ñe, porque como luego hablamos mucho del Madrid, pues nada, oye. Pero podemos pensar, bueno, ¿cómo sería aquel equipo hace 90 años? El balón, las zapatillas, la pista, el entrenador, ¿quién era? Joder, pues ni idea. Xavi entró garrapata el otro día al directo de Siro, pone aquí. Hombre, seguro. Roberto, el 9. Mira. Había... esto, yo tengo un amigo que sabía la historia de los primeros equipos del Real Madrid de baloncesto. Había tres jugadores cubanos. Mira, creo. Si tengo aquí, mira, en el 75 aniversario nos mandaron este libro, El Rey de Europa, 75 aniversario de la historia. La misma, rugoso como las butacas, ¿eh? Sí, como las butacas, efectivamente. Sí. Historia del Real Madrid de baloncesto. Páginas pegadas. Ahora pone aquí, celebramos el 90, claro, en el no, pero aquí pone capítulo 31, ¿no? Del 29 al 40, ¿no? Si son 90 años es del... Ah, bueno, claro, del 31. Vale. Sí, los años 30. Tienes amigos, tal y cual, pim, pim. ¿Imaginas que ahora, rebuscando ahí esas fotos, aparece Siro López de fondo? Con un micrófono, ¿no? Sí. Mira. Un sombrero con una pluma. Mira, el 8 de marzo de 1931, o sea, hace 90 años, el Real Madrid publicó en ABC el primer comunicado oficial relacionado con la sección de baloncesto. Su texto decía: el Real Madrid ruega a todos los señores interesados en la práctica de este deporte pasen por la secretaría del club Caballero de Gracia 15 para recibir instrucciones con respecto al partido de selección y entrenamiento que se jugará el próximo domingo a las 10 de la mañana contra el Instituto Escuela. O sea, bueno, hicieron un llamamiento. Joder, claro, qué bonita historia. Uy, que era empezar de cero, ¿no? No había nada. Claro. Y para que la gente fuese, que iba a haber un partido de selección, y luego se iban a enfrentar a otro equipo. Sí. Y luego se amplía el plazo de inscripción. Sí. Y el primer... Joder, bueno. Esos señores que irían allí. Esos señores, sí. Mira, chavales. Mira la foto.
¿Cómo jugaban allí con el campo de, es que mira, es tierra, literal, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, a ver. Mira, yo, mira. En el año 79, en 1979, en Egipto, en el Cairo, jugamos en un campo así, tierra y tableros de madera como este. O sea que. Mira, Pedro Alonso Arbeleche. Nacido el 2 de julio de 1910 en La Habana, fallecido el 30 de junio de 2006. Sus padres eran vascos. Es uno de los pioneros del básquet español al estar presente en el primer partido disputado por la selección el 15 de abril de 1935 contra Portugal. Primer partido de la selección. Selección española. Con resultado de 33-12, sí. Y haber obtenido la primera medalla en una competición oficial para España, la plata del europeo Suiza en 1935. Sus compañeros en este hito fueron su hermano Emilio, Rafael Martín, Rafael Ruano, Cayetano Ortega, también de origen caribeño, los catalanes Juan Carbonell y Armando Maunier, y el aragonés afincado en Cataluña, Fernando Muscat. El seleccionador era Mariano Manent, nacido en Argentina de padres españoles. Oye, ¿no sería la leche intentar contactar con familiares, hijos de algunos de estos? Me suena que una vez leí esto, estuve hablando una vez que grabamos ahí en el Museo de la FEB, porque hay material de aquella selección, debe haber recuerdos de aquella selección de mediados de los años 30, y este Pedro Alonso Arbeleche me parece que vivía en Getafe o en Leganés o algo así, murió en 2006. Pero si habrá familiares, claro. Habrá familiares. Puede ser interesante, ¿eh? Seguro. Seguro. Y esto que creo que es. Bueno, mira. Bueno, es que aquí hay fotos. Mira, cuando hacía. Mira, lo cogía a voleo, ¿eh? Mira esta foto. Joder, a ver si. ¿Ves la foto? ¿Reconoces quiénes son los de la foto? Clifford Luick y Amancio, ¿no? Y Amancio. Sí. Esto era cuando hacían, que fue una pena, porque cuando yo llegué al Madrid. Y dejaron de hacerlo, pero era clásico lo del partido de fútbol y baloncesto, que hacían un partido, las dos plantillas, primero jugaban a fútbol, cada gol era unos puntos y luego jugaban a baloncesto, y que hubiese molado, pero se quitaron. Y esa foto de Luis con Amancio es de uno de esos partidos, que Luis creo que jugaba de portero, por eso iba de negro. Bueno, pues nada, pues felicidades y enhorabuena a todos los que a lo largo de 90 años han formado parte. Sí, hombre, claro. Felicidades en el cumpleaños. Es que estás en esa historia, Juanma. Es que la leche. Qué infravalorado te tienes. No, que va. Para nada. Mañana hay un acto. Se puede ver en YouTube. En la Fundación Real Madrid ha montado un acto que creo que va a estar Lasso y Rudy y Felipe, y bueno, van a celebrarlo allí. Y no tengo más ya para hoy, ¿eh? O sea que nada, podemos tranquilamente cerrar la tienda e irnos al sobre. El jueves va a ser buen día. 523 suscriptores. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. 60, 70, 80, esto es fantástico. Planning de la semana. Planning de la semana, mañana consultorio con Anthony. Esto ya en lo subimos en, todo en YouTube. A YouTube. El miércoles, gran partido, gran duelo. Real Madrid-Euskadi. Sí, extranjeros. No os lo perdáis porque ha traído Retratados del Aro. Retratados del Aro, con navajazo final, en fin, ha tenido de todo. Y luego el jueves nos vemos en cuanto acabe el partido del Madrid-Barça de Euroliga, pues lo comentaremos por aquí. Y el sábado subiremos algo a decidir, todavía no. O igual, a ver, ¿qué dice aquí? A ver, dice. Joder, es que ya cuando mandan estas cosas, ya claro, a ver. Prime, es que te la van a colar, ¿no? Carlos 1093 dice, y tú podéis saludar a mi amigo Kepa, fiel seguidor desde hace años, es su cumple y estará viendo seguro. Kepa Jamecho.
¿Qué paja me ha hecho? ¿Qué paja me ha hecho? ¿Qué paja me ha hecho? Pues que se haga una paja. Que se haga todo. Que... Pero, por ¿qué favor. Es esto? Baneo, ¿eh? Sí, cuidado. Ahora ya va a ser todo. Va a ser todo así. O sea. En fin. Hay que mirar a quién raideamos. Saludamos, ¿eh? Saludamos. Yo, el estrés de cada directo. A ver. Yo es sugerencia, luego hacer lo que digáis. Además, siendo el Día de la Mujer, estaría bien raidear a una mujer. A una mujer, claro. Y yo llevo diciendo a una chica desde hace un montón, y por lo que sea no ha cuajado, que es Sofía Fitness World. Sí, además, Sofía la gente Fitness World, lo comenta habitualmente. Es que además me han contado la historia de la chica y es que es una chica que es profesora de niños y niñas con diversidad funcional, de autismo, síndrome de Down, que pues eso, que está aquí en el mundillo de Twitch, que le pone mucho entusiasmo y que le haría un montonazo de ilusión de repente estar con 3.000 personas, aunque vayan es amiga tuya. Muchos. No, de verdad que no es amiga mía. Pero la conoces. Pero no, me han contado. Has hablado con ella. Para recomendarme el raid. Aunque le vayan a venir unos cuantos garrulos de los nuestros a decirle alguna, los papeles, bueno, pues esas cosas las tendrá que admitir, no pasa nada. Claro. Pero creo que se lo merece desde hace tiempo. Bueno, pero yo no sé si queda. O sea, el primer día estuvo bien y estuvo divertido los papeles y tal y cual, pero ya, bueno, si vais a hacer lo que os salga de. Bueno, forma parte de nosotros también. Lo que diga que pasa, nada. Micho. Claro. Es el líder de. Bueno, que vayan, que la vean y que valoren el contenido que hacéis y les guste. Pero, que se quede. Pero un momento, Sofía Fitness World es. Sí, Sofía Fitness World. Pero pone, el streamer ha indicado que este canal es adecuado solo para adultos. Ahora mismo. Pues no es profesora de niños. Es profesora de niños, pero aquí está en Twitch. Contenido para adultos, ¿no? Siendo. No, yo no veo. ¿No? He querido entrar ahora mía. Ahora mismo y. Sí, no me sale a mí eso, ¿eh? ¿No? A mí no. Sí. A ver. Hacemos una encuesta y preguntamos. Word Out Day, TikTok Redes, no me sale nada. Una encuesta y preguntar, pero ¿entre quién? O hacemos una encuesta de que pueden poner a Ibai, Cristinini, pero Ibai y Cristinini, pero si estos tienen ya, les sobran, de verdad. A mí, lo que ha dicho Siro, me gusta el concepto de solidaridad con alguien que tiene menos, igual que hacen ellos con nosotros. A mí me gusta, pero oye, hacer... Ver contenido. Ah, vale, o sea... Vale, avisa que es para adultos, pero luego le das a ver contenido y te deja, ¿no? Ah, debe ser, pero no está haciendo nada de para adultos, ¿eh? O sea, le veo que está haciendo... ¿Tú estás viéndola ahora o desde el principio? La acabo de poner, no sé lo que está haciendo. Ya. Ya está yendo gente para allá. Sofía Fitness Sofía, World. Te lo escribo aquí, mira. Está preparando algo, ¿eh? Porque está como... Sí, yo creo que va a hacer deporte. ¿Eh? ¿Va a hacer deporte? Es que pone workout. Está calentando así. Sí. No, está calentando dedos. Tiene que haber, tiene fitness. Que haber. No me mola. ¿No? Bueno, pues nada. ¿No te ha gustado, no? No. Bueno, yo ya a la persona que me insiste, yo ya no lo voy a intentar más. Ah, te está insistiendo hay, un no hay una intermediario. Persona que me me lo pide. A Planeta NBA ya le raideamos. Sí, ya hemos raideado a Planeta, que nos lo agradeció. Sí. A ver, ¿quién más? Hombre, sería bueno una mujer, claro. En el día en el que estamos, ¿no? A ver. No sé, nos están dando, nos están sugiriendo algo. ¿O no? Si no tengo ni emoticono, ¿cómo voy a elegir yo el raid? Ostras, ESPE tiene 9.000. Rodrigo Fáez. Rodrigo Fáez nos ha raideado algún día. Abril, yo, no sé, lo que queráis. Cristinini, joder, pero qué pequeño. Lo lazo. Esto, todo esto es Cristinini, Sabrines, que sí, que ya. Abrines, al de pasapalabra. Sofía. El Rubius. Mayuchi. Ah, hemos mandado a mucha gente con Sofía, ¿eh? Pese a no raidear.
Bueno, haced lo que queráis, de verdad. Venga, va, pues venga, va, Sofía, venga. Va. Sofía, venga, vamos venga. A escuchar. Claro. Sofía Fitness World. Oh, ha subido a 700 ya, ¿eh? ¿Quién? De 200 a 700. Es un raid indirecto. Claro, es un anuncio de raid. Ah, ahora está bajando. No, no, a mí me... No, no, es que estaba en 200 y he visto que ha subido a 700. Venga. Sí, venga, banda. Bueno, hala. Hasta mañana, pasado y al otro. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Vaya ojo tiene esta gente. A ver, sí, oímos un poco, a ver. Thank you so much, Ryan. Pero no lo hemos hecho todavía, ¿no? Pero y... Ya se lo están diciendo, mira, mira. ¿Y estamos fuera? Sí, sí. Ah. Mira, mira. Bueno, pues adiós. Mira, hecho así. Gracias, chicos, a todos los que estáis. Mira, está flipando ahora mismo. Sí, está sí, flipando. Sí. Gracias a ti. Gracias a ti, Lolas. Se ha quedado pasmada. Sí, sí, así lo tengo yo. Que le hacía mucha ilusión, de verdad. Claro. Hola. Está emocionada, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. Un beso enorme, gracias por el apoyo, de verdad. Nada, nada, Sofía. Lolaso. Gracias, de verdad, muchas gracias a colgados del aro. Espera que se coma. Muchas gracias por ese pedazo de raid. ¿Cómo estáis? Buenas noches, chicos. De parte de Lolaso, gracias, Lolaso. Si ha sido él el que, sí, ha, sido el que él, ha pedido la raid. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a hacer deporte, acabamos de entrenar. Hacer deporte. Claro, acaban de entrenar. Ah, que han acabado ya de entrenar. Claro. Venga, bueno, buenas noches. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Y suerte, ¿eh? Suerte. Suerte.